Buenas, 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 buenas. A ver esto, A ver, ahí estoy. Tengo que cerrar esto. Y ahora la música. Denme un segundo que corto la música y acá estoy. Buenas, buenas a todos. Buenas, bienvenidos. A ver, algo importante. Estoy con muchísimo calor. Muchísimo calor en la jornada del día de hoy aquí en Montevideo, Uruguay. El calor es absurdo, ¿sí? Estoy que no doy más. De verdad los digo, estoy con un calor que no lo tolero. Voy a estar así durante todo el directo. Estoy prendiendo un ventilador acá. Voy a prender otro acá. Espero que estos ventiladores me ayuden al menos. La estoy pasando bastante mal. Pero esta época siempre es muy complicada para mí. Después, otra cosa. Twitch pareciera que no está funcionando muy bien. Les aviso por las dudas de que se nos corte el directo en algún momento, de que tengamos algo de delay, ¿no? Es decir, muchos segundos de diferencia entre lo que yo digo y lo que ustedes colocan en el chat. Eso también es posible que nos suceda. Voy avisando, no sé qué es lo que le está pasando a Twitch el día de hoy. Aviso por las dudas, para que ya más o menos vayan sabiendo entonces lo que va sucediendo. Muy bien. Ahora sí, paso como siempre a saludarlos a todos que fueron llegando por allí. Les pido paciencia el día de la jornada de hoy, por favor. Y ahora sí, Hilsen por ahí, buenas, buenas, bienvenido. ¿Qué más? Sonia por ahí, buenas noches para ti también. Sonia, bienvenida. ¿Qué más hay por ahí? A ver, Rodri, buenas tardes. Torsk por ahí dice, mira, buenas tardes, desde las frías tierras de Noruega, menos 13 grados hoy. Hoy en Uruguay, acá en Montevideo, por lo menos donde estoy yo, no sé la hora. Mira, hasta te reviso el teléfono para ver los grados, porque no sé qué pasa hoy, pero estamos con unos 35 grados, aparentemente. Bravísimo, ¿eh? 35 grados, pero viste que 35 grados y se sienten como si fuesen 48. La verdad es que complicado. Por ahí, buenas, buenas, el tocayo por ahí. ¿Qué más? Hay por ahí, buenas, Oscar, Geraldux, Lourdes por ahí, bienvenida. ¿Qué más? Guase, buenas, buenas. ¿Qué más hay por ahí? Guillo, buenas y bienvenido, que escribe, ¿no? El iconito del fuego. Y sí, está bravísimo, me estoy cocinando, ¿eh? ¿Qué más? Rodri por ahí dice que hay que regalarle un aire a Mori. Bueno, pareciera que sí. Pero viste, como yo en realidad alquilo acá. Nosotros alquilamos acá con mi novia, con mi pareja, con ella. Tal, lo que estamos haciendo es alquilar acá. Entonces yo no sé si agregar un aire acondicionado ahí habría que sacar el tubo ese para afuera, no sé qué historia. Entonces prefiero no meter mano, ¿viste? Dejás así como está y ya está, ¿viste? ¿Y qué va a hacer? Después veremos qué sucede. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Sonia por ahí dice, a ver, y Blizzard ayer también iba mal, se me cortó tres veces la partida anoche. Mirá vos, qué raro eso. Yo ayer, más sobre la tarde, pude jugar un ratito y no tuve ningún inconveniente. La verdad. Por el tema del evento, que ya vamos a estar conversando acerca de eso, no se preocupen. Por ahí Torsk dice 35, me muero con ese calor, la verdad es que yo estoy en eso. Blood Sugars, por ahí dice, hola Mori, no suelo jugar mucho Diablo, pero siempre que juego me miro alguna guía tuya, muy buenos videos, saludos. Saludos para ti también, Blood Sugar, gracias por ese comentario, te agradezco un montón el apoyo. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Lourdes dice que por ahí, en Argentina, ¿no? 36 grados, poca broma. Sudamérica la está pasando mal con el calor. Buenas, buenas, Carlos, por ahí, bienvenido. Cheo, por ahí, buenas, buenas. Socanter, por ahí dice, buenas de Ciudad de la Costa, Taquepela, correcto, Socanter. Bravísimo está. Está bravísimo, muchísimo calor. Desde mi punto de vista, yo repito, lo sufro un montón el tema del calor y la paso bastante mal. Voy a ir abriendo un par de cositas que les quiero mostrar y después sí que nos pasamos a conversar realmente acerca del juego y demás. Ya lo vamos a conversar. Sigo leyendo por ahí los comentarios. ¿Qué más me dicen por ahí? Mira, Oscar dice, en El Salvador hoy está fresco, por suerte. Mira vos, ¿habrá que mudarse a El Salvador? Bueno. No creo. Por varias razones. Me queda muy incómodo. La familia está acá. Me queda muy lejos. Oscar, me encantaría, pero no es tan sencillo. ¿Qué más? En Costa Rica estamos hoy 19 grados, muy fresco. Dice Cheo, por ahí 19 grados para mí es un clima muy bueno. ¿Qué más hay por ahí? Guase dice hidratación para que no mueras deshidratado. La verdad es que sí. En breves. Además, eso de deshidratarme me va a pasar en breves. Buenas, buenas, Juanchi, querido. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido sea usted. Veo que tengo ahí varias solicitudes de lo que viene siendo por ahí la hidratación, muchachos. Gracias por cuidarme, básicamente, ¿no? Ustedes me están ahí cuidando y se los agradezco, ¿eh?
que tenemos la botella de maná por aquí. Uf, bravísimo. Nerea, gracias por el follow, bienvenido al directo. Sigo por ahí leyendo, ¿qué más tenemos? Buenas, buenas, Aldo, bienvenido Aldo por ahí. ¿Qué más tenemos por ahí? Daniel dice, en Bilbao, España, se está bien fresquito, mirá vos, sí, tiene sentido, ¿no? Por ahí, el invierno. Hay algunas zonas, ¿no? En España que ha atacado bastante feo el invierno, bastante crudo, o me parece a mí nada más. Vi algunas noticias al respecto. Oscar por ahí dice, no, mejor otro país, a mí me gustaría irme quizás a Canadá. Dice por ahí Oscar, bueno, yo Canadá igual me parecía quizás mejor hace unos 10 años. Hoy en día, por lo que he estado leyendo, pareciera que no es la utopía que pintaban. Buenas, buenas por ahí, Dark Pedro. ¿Qué más tenemos por ahí? Guillo dice, mira, en Chile está la acá, pero se murió Piñera. Es cierto que se murió Piñera, sí. Sí, solo de eso se está hablando hoy en día, es cierto, sí. Sí, y bueno, ¿qué va a hacer, no? Guase por ahí que dice, ahora sí se me antojan unas cervezas bien frías, dice Guase por ahí, no. Yo, de entre semana, ustedes saben que yo no. Recién el viernes, ahí sí abrimos una cervecita y demás. Ahora no, hay que estar tranqui con agüita, estamos bien. ¿Qué más por ahí? A ver. A ver por ahí. A ver, a ver. Está bien, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué les quería comentar? ¿Sí? ¿Qué les quería comentar el día de hoy? Rapidito. Ofertas de lo que es Diablo 4. A mí me parece una gran oferta esto que estoy viendo en pantalla. Lo que le han dado a llamar la Diablo Collection. ¿A qué le llaman Diablo Collection? Bueno, Diablo 2 Resurrected. Diablo 3 más expansión. Y lo que viene siendo Diablo 4. Los tres juegos por $60. A mí me parece que está muy bien ese precio. A mí. En lo personal, me parece que está muy bien ese precio. Aviso por si a alguno le interesa y le está faltando o lo que sea. Bueno, también están de oferta, por supuesto, únicamente, ¿no? Unitarios también. Si vos querés comprar únicamente el Diablo 3, únicamente el Diablo 2 Resurrected, únicamente el Diablo 4, también está de oferta, como podrás ver acá. La versión estándar de Diablo 4 ahora está a $42, a diferencia de los $70 que comúnmente está. Aviso porque son un poquito las ofertas que le han dado a llamar de San Valentín. Bueno, porque estamos en febrero y esta tontería de el Día de los Enamorados, ¿no? Si no me equivoco. Bien, eso referente entonces a estas ofertas en Battle.net. En Steam está de oferta también con un 40% de descuento lo que es Diablo 4. Aviso por si alguno lo quiere comprar entonces por esta plataforma, para la plataforma de Steam. También está de oferta para que lo puedan ver. Qué lindo que se ve el juego con los gráficos altos, que claramente es donde fueron sacadas estas capturas. Y por último entonces hablar acerca de Titan Quest 2. Cuando no, el Mori hablando de Titan Quest 2, les voy a dejar aquí el link en el chat. Van ahí, le dan a añadir a lista de deseados y seguir para que justamente puedan estar al pendiente del desarrollo de este juegazo. Miren lo que es artísticamente el juego, muchachos. Con las tecnologías y los avances que tenemos hoy en día, el Titan Quest 2 va a ser lo mejor que nos pudo haber pasado. Es extraordinario. Mirá la calidad del agua, mirá cómo se ve el agua. Tremendo, ¿eh? Me encantan los paisajes. Vamos a ver cómo lo terminan haciendo a este Titan Quest 2. Pero de verdad, ¿eh? De verdad, poca broma con este juegazo que también se viene. Vaya a saber uno cuándo, pero ya tenemos la posibilidad al menos de poder colocarlo en lo que es lista de deseados y estar ahí al pendiente, ¿verdad? Bueno, eso quería entonces referente a la tienda, referente a un poquito de descuentos y demás, y mencionar, por supuesto, al Titan Quest 2, que me parece que siempre vale la pena mencionarlo. Ahora sí, nos vamos metiendo por aquí en Diablo 4, y ahora vamos a seguir leyendo los comentarios que me quedaron por ahí atrás. ¿Qué más tenemos por ahí? Omilac, buenas, buenas. Dark Pedro por ahí que me decía, ¿qué build de druida llevas? La Stormclaw, que es la de básicos. Tenés dos videos en el canal, o sea que no tenés como perderte realmente. Y por supuesto que más adelante, durante esta temporada, subiré la guía actualizada. Bueno, Pícaro nivel 100, este todavía estoy refinando ciertas cositas. Y vamos a hablar ahora, antes de ingresar a la partida con el druida, vamos a hablar ahora acerca del evento, ¿no? El evento este lunar, voy a entrar con el pícaro, les voy a mostrar desde mi punto de vista los cosméticos, quizás
más destacados o los que me parece que tienen más valor. Y la verdad es que me llevó, no sé, media hora completar todo el evento como mucho. No sé si jugué más de media hora el evento y lo terminamos completando absolutamente todo. Por lo tanto, vámonos a una de las capitales, así vamos a ver el tema de los cosméticos para que los puedan apreciar y así pueden ver quizás los puntos altos en términos de cosméticos. Y no hay mucho más referente a este evento, que ya lo vamos a estar conversando también a lo largo de la jornada del día de hoy. Sigo leyendo por ahí. Buenas Darío, ¿cómo le va, señor? Bienvenido. A ver, lo que les decía, apariencia, acá está, esto. El tema de los tatuajes, como verán, esto es, ahí tiene el iconito, esto es por la temática de temporada, ahí están estos tatuajes, qué sé yo. Le colocás los tatuajes, ahí lo dejás, y entonces lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, venir acá y el porte sin equipar, y el tipo entonces va por ahí. Con el pecho tatuado y qué sé yo. Ahí lo tenés entonces. El cosmético me parece a mí uno de los más destacables. Y el otro es el caballo. El otro es la montura, como estarán viendo aquí. Es esta montura que están viendo, este caballo. Es la montura también referente al evento. Lo tenemos acá. Acá lo tienen entonces. Bueno, me gusta porque es diferente. Porque es distinta y realmente se nota que es otra montura. Con algunas de estas realmente no te das mucho cuenta. Con estas hay algunas que son todas iguales. Hay algunas que son un poquito de no sé qué. Por lo menos esto se nota. Y es diferente. ¿Sí? Así que al menos por ahí va el asunto. Y después tenés también un trofeo para la montura. Que es este. El botín de la luna. Ahí lo tenés. El trofeo de montura. Qué sé yo. Ahí lo tenés. Y ahí lo llevas entonces un poquito. Si me subo al caballo y te lo muestro ahí en juego. Y bueno, ahí está. Entonces, llevando el trofeo, qué sé yo. Esto es, me parece a mí, lo más relevante referente a lo que es el evento y sus cosméticos. Después hay cosméticos, también hay de un arco. Y me quedaron estos dos cosméticos. Como mi personaje no puede utilizar varas, no puedo desbloquear el cosmético. Me tendría que crear una hechicera. Con la hechicera lo único que haces es colocarlo acá en el inventario. Le haces clic derecho y te habilita el cosmético. Y después tenemos esto. Mismo concepto. Voy a entrar ahora con el druida para que vean cómo podemos entonces desbloquear este cosmético. Que viéndolo así, quizás uno muy veterano piensa en el hacha dos manos de Diablo 1, ¿verdad? El cosmético es muy similar a el hacha dos manos de Diablo 1. Bueno, vamos ahora sí a cambiar y vamos a ingresar en la partida con el druida a continuar nuestro viaje con dicho personaje que me parece que lo traemos muy muy bien, nivel 85. Vamos a ir metiéndole un poquito entonces. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, Atlán Caín, buenas, querido, bienvenido. Dice por ahí, le fue mal a Nacional y perdió el día de ayer. No quiero hablar más al respecto. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Sonia dice, yo recién estaba empezando una arquera en Titan Quest. Dice por ahí, me parece muy bien, Sonia. ¿Sabes qué? A veces cuando me queda ahí cargando y no entra, yo simplemente salgo del juego, vuelvo a entrar y después puedo ingresar en la partida. No sé cuál es el problema que tiene, pero suele tener algunos inconvenientes. Vaya a saber uno por qué, pero bueno, suele pasarle. Por lo tanto, lo único que hago es cerrar el juego, lo vuelvo a abrir y ahí puedo ingresar. Bien, perfecto. ¿Qué más? Sigo leyendo por ahí. Lolo por ahí, buenas. Juanchi por ahí. Bien, perfecto. Sí, es incómodo escribir con el teléfono, correcto, Juanchi. La verdad es que yo con el celular, más allá de WhatsApp, no sé si hago algo más con el celular, si te soy sincero. Realmente no lo uso para prácticamente nada, por eso me duran tanto también, tiene sentido. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Atlancaín dice que muestre un poquito el Stormgate. No, y además hay dos cosas importantes referente a eso, ¿eh? Ojo, que me levantó mucha temperatura, ¿eh? Mucha temperatura me levantó el Stormgate, le tuve que bajar los gráficos, no está del todo bien optimizado, cuidado, cuidado con el Stormgate, puede reventar alguna que otra computadora por ahí. ¿Qué más? Juanchi por ahí dice, ¿la de rayas dónde te salió? No tengo ni idea, Juanchi, pero seguro que me salió quizás en uno de los eventos de Legión. Recuerdo en algún momento haber conseguido entonces lo que viene siendo monturas por jugar eventos de la Legión. En su momento cuando jugaba eventos de Legión allá por la temporada 1 capaz o incluso antes. Bien, ¿qué más? Cheo por ahí que dice, a ver, Mori consulta el único muro vigilante donde se puede farmear con Lord Sir. Es el jefe que te lo puede dar y si no, jugando mazmorras sin más, haciendo un poquito del contenido del juego suele salir también. Así que por ahí va el asunto. Bien, el tema de la
Como verán, acá lo único que haces es conversar. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo. Como estarán viendo acá en pantalla, ya tenemos todo y la búsqueda está completada. Es medio extraño el hecho de que yo entre y que tenga un mensaje, pero cuando venís acá ya lo completaste. Bueno, pero ya está pronto el evento. La verdad es que ya lo hicimos. Ya lo iremos conversando. Repito, no me llevó ni media hora capaz. Tenemos algunos lugares, como habrán visto, cuatro lugarcitos en el clan. Aquellos que quieran ingresar al clan, me dejan ahí un comentario y lo vamos conversando. Sigo por ahí. Atlancaín dice, sí, ¿de dónde salió la cebra? Correcto, ya lo mencioné. ¿Qué más? Sí, me hiciste enojar, correcto, Atlancaín, con lo de Nacional, así que no voy a mostrar un carajo, Stormgate. Esto es así, mala suerte. ¿Qué más? No encuentro la build en tu canal, dice Dark Pedro. Pará, Pedro, pará un poquito. Mirá, mirá qué fácil. Es más, capaz que hasta lo hago mostrándote, mirá. Vamos a hacer así. Modo incógnito, dice, ¿verdad? Modo incógnito, venís al canal del Mori, ¿sí? Venís al canal del Mori y está en... esto me está rechinando los ojos, disculpen ustedes. Tema oscuro, por favor. Gracias. Ahora sí, venís a videos. Dentro de videos, venís acá. Y yo te dije que es Stormclaw. A ver si hay algo Stormclaw. Mira, acá tenés dos, ¿sí? Acá tenés dos videos referente entonces al druida Stormclaw. Si no, lo otro que podés hacer es venir acá, playlists, venís acá, dentro de las listas de reproducción, aquí vas a notar que dice builds de druida, ver playlist completa por aquí, y dentro de la playlist los vas a tener por aquí. Acá dice guía build druida lobo Stormclaw, y si no, seguís buscando por acá y seguro que también lo encontrás acá. Mira, a básicos y tenés tres videos, de hecho, de la variante, o sea que tenés un montón de videos. Tenés la primera parte, que es bien el progreso hacia cómo vas a ir adquiriéndola. La segunda parte, donde ya le metemos el rugido de la tempestad, ¿no? El Tempest Roar, ahí ya para completar la frutilla de la torta. Y después te muestro un poquito lo que es la mazmorra pesadilla a nivel 100, para que veas también un poquito el potencial que tiene el personaje, ¿sí? Ahí están las guías para que veas un poquito cómo encontrarlo. Buenas, buenas, Yusuf Obi-Wan por ahí. Lolo por alguien dice, a ver, ya estoy a punto de acabar el modo historia. Cuando termine empezaré la temporada, ¿qué personaje me recomiendas vos? El mismo personaje que está jugando el modo historia. ¿Por qué te deberías jugar otro personaje, no? Con el mismo que está jugando el modo historia ya estarías bien, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un par de misiones secundarias que veo que tengo. Así me las saco de arriba, ¿les parece? Vamos tomando uno de estos. Ahí está. Para no olvidarme del tema del elixir y el boost, ¿no? El aumento de experiencia. ¿Qué más hay por ahí? Sí, correcto, Langaín, cuidado, ¿eh? Hilsen por ahí que dice, a ver, ¿es necesario haber terminado la historia para poder hacer el evento lunar? Sí, correcto, es necesario. Por ahí Torsk dice, ¿te salió algún Uber ayer en Duriel con el pícaro? No, 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 hicimos cuatro Duriels ayer y no, no salió ningún Uber, no se preocupen. Sería de algo. Bien, ahí hay uno, perfecto. Esa era una de las misiones secundarias que teníamos para terminar. Vamos a agarrar un poquito de eso. Y teníamos otra que me pareció ver por aquí abajo, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más? ¿Cómo no se ve? No te puedo creer. ¿Pero cómo no se ve? Pero no seas malo. Pero creo que quedó claro, ¿o no? ¿Lo hago de nuevo? Es muy fácil, muchachos. Es muy fácil. Venís acá al canal del Mori. Una vez más, venís acá. Le cambiás, por favor, el aspecto. Aquí dice videos. Buscar Stormclaw. Busco Stormclaw. Y mira, hay dos videos. Buenísimo, ¿no? Aquí entonces tenemos dos videos acerca de el druida Stormclaw. ¿Qué otra manera tenés para poder encontrar esto? Playlists. ¿No? Las listas de reproducción. Y acá hay una que dice, mirá, guías, builds de druida. Ver playlist completa. Y mirá, tenés un video, dos videos, tres videos. Tres videos con el druida Stormclaw. Entonces, bueno, me parece que por ahí van bastante bien. Y creo yo que deberías de tener bastante contenido entonces para poder acceder a ellos. Lo mismo, mismo concepto. Cuando vos en realidad vas a... por ejemplo, cuando vos vas al... que no me sale ahora. Acá en el canal, si vos escribís guías, mirá, guías,
te va a salir todo eso. Escribís Druida y te va a salir la lista de reproducción con todas las guías de Druida. Y ahí en esa lista lo vas a encontrar sin problemas. Sí, hicimos un buen monólogo, me parece, por ahí. Buenas, buenas, compayito por ahí. ¿Qué más? Necrodeck. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver por ahí. Yo le estoy dando vueltas a ver qué carajo llevo con el druida. Dice por ahí, Juanchi, ¿cómo vas a usar esas palabras? Juanchi, me parece que no corresponden, ¿eh? ¿Qué más? Hay por ahí, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Sonia por ahí dice, una pregunta sobre el torneo PvP. ¿Podemos llevar únicos normales? No, no. No, Sonia, cero únicos. ¿Qué más? A ver. Javier por ahí que dice, Mori, ¿qué builds para subir un rogue? ¿Y tenés una para endgame? Sí, ya las tenés en el canal de esta temporada, de hecho. Si vas por ahí entonces, como te decía, vas y mirás y buscas así, mirá. Pica. Ahí tenés. En ese link vas a tener entonces la lista de reproducción, como verás acá, de los... de las builds de druida. ¿Sí? Esto es así. Tenés acá las builds de druida, del pícaro, y acá tenés estas dos. Early game, mid game, ya te va a servir también para el endgame, porque es la que sigo utilizando en el endgame. Entonces me parece que te va a ir muy bien con estas variantes para subir. Es muy fácil el pícaro, ¿eh? Qué fácil que es, y ya me estoy hartando del personaje. Lamento decírselos, muchachos, pero estoy perdiendo la paciencia para... la otra es esa de ahí, no la vamos a ir a hacer, ¿eh? Estoy perdiendo la paciencia. Lamento decirles que estoy perdiendo la paciencia para jugar al pícaro. Ya me estoy aburriendo. Me resulta muy fácil el personaje y me rechina muchísimo jugar con un personaje tan fácil. Bien. Porque no parece normal, ¿no? No parece normal, realmente. ¿Qué más tengo por ahí? Sigo por ahí leyendo a ver qué más. Hice un buen monólogo, dice por ahí. Bueno, mala suerte, muchachos. Espero que ahora sí lo hayan visto y ya quede claro. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Al menos el árbol quedó bien y el monólogo también. Por lo menos me están escuchando. Hay veces donde ni siquiera habilité el micrófono y ni siquiera estaban escuchando. Así que pudo haber sido peor, muchachos, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, por ahí, a ver. Carlos dice, hay solo una guía de pulverizar y es de farmeo. Dice por ahí, Carlos, correcto. Carlos, y esta temporada no pienso jugar pulverizar tampoco porque no me gusta. Lo siento, yo sé que es popular. Yo sé que es popular el druida oso. A mí no me gusta en absoluto. Mirá que lo jugué obligado, ¿eh? Esa temporada lo jugué obligado. Esta temporada ni siquiera pienso jugarlo. Ni siquiera pienso jugar al druida ese, ¿eh? Aviso por las dudas, no vamos a tener en el canal esta temporada druida oso de ninguna manera. Lo siento, Carlos. Si querés te puedo pasar lo que a mi entender podría ser una buena variante si la querés, por ejemplo, para prepararte para lo que es el torneo, ¿no? Te puedo pasar un link con... Como hago, vieron las builds en las builds online. Te puedo pasar algo de eso, Carlos, si te interesa. ¿Cómo lo armaría yo al druida oso? Bueno, te puedo pasar algo similar a lo que fue la temporada 1, pero me parece que con un par de objetos que complementarían muy bien, que ya estuve viendo que le iría bárbaro al druida oso. Ahora, ¿jugarlo? No, lo siento, pero no vamos a tener entonces gameplay del druida oso en esta temporada 3. Lo siento. Bien, por ahí. ¿Qué más? F por el evento, me falta mucho para terminar el modo historia. No, tranquilo, Hilsen. Me parece que no... Que igual está como 2 semanas el evento, ¿se acuerdan? Deberías de llegar bien. Me parece, ¿no? Digo, no sé si te dan los tiempos, pero yo creo que deberías de llegar bien. Vamos a hacer un poquito de marea infernal. Un poquito nada más. Y después lo que hacemos es... los susurros. Después de los susurros, un par de mazmorritas. Y no creo que nos dé el tiempo para mucho más que eso realmente. Pero la idea es farmear un poquito también. Aprovechar el tema de los nuevos... estos, que acabo de agarrar uno, ¿no? ¿Cómo es que se llaman? Sagrarios. Bueno, los nuevos sagrarios que han llegado con este evento. Que mientras estás bajo el efecto del sagrario... Atención con este concepto. Mientras estás bajo los efectos del sagrario, mientras dura dicho sagrario... tenés un 50% más de experiencia, ¿sí? Esto es importante, atención a los que quieren subir un nuevo personaje de nivel, hablando acerca de eso. Cuando tengamos el druida a nivel 100, se viene bárbaro hardcore. Te lo digo desde ya,
porque el pícaro, la verdad es que no me convence. Claramente es una clase que yo no debería estar jugando. Así que voy a rotar al bárbaro hardcore y va a empezar nuestra verdadera, nuestro verdadero camino aquí en Diablo 4. Pero primero hay que dejar a este druida a nivel 100. Ya estuve hablando también con esta gente y resulta que cuando lo lleve a nivel 100 vamos a tener un sorteo más para para uno de estos, ¿no? Un pase de batalla premium, así que estén atentos también con eso. Estén atentos al día, porque ya los conozco a muchos. Bueno, el que lleguemos al nivel 100 y después tendremos un sorteito. Entonces, como les había dicho, cuando llegamos nivel 100 con este druida, ahí estaríamos en condiciones de hacer ese sorteo entonces del pase de batalla premium, el cual va a venir muy bien, me parece, más de uno le va a gustar dicho sorteo. Bien, sigo por ahí leyendo, ahora sí. Oscar por ahí dice, hablando del torneo PvP, aún no se tiene fecha. No, correcto, Oscar, todavía no hay fecha y me estoy dudando incluso si jugar o no, si participar yo o no del torneo, me parece que no. Que quizás me armo un equipo yo y los espero para la final, ¿sí? Me parece que eso sí. Después peleamos con el campeón, pero va a tener que ser después. No voy a participar yo del torneo porque me parece que ya habiendo visto cómo salió lo del torneo anterior y demás, me parece que podemos simplemente ser espectadores. Hay que ver alguna manera, alguien que transmita la pantalla o algo por el estilo, porque la verdad que va a estar complicadísimo poder ser espectador de un 3 contra 3. Así que ese es otro aspecto también por el cual estoy demorando el torneo y que no le he puesto fecha, por una cuestión de que todavía no estoy seguro de cómo transmitirlo yo. Porque los demás, bueno, era un uno contra uno, uno podía estar ahí entre medio de la pantalla y más o menos sale bien, pero un 3 contra 3. Me parece brutal y nos va a costar un montón ser espectadores del combate. Así que bueno, eso también está bueno aclararlo y que esté por ahí presente, ¿no? Bien. ¿Qué más? Sigo por ahí. Bien, dale tranquilo Darío, como siempre. Él nos sintoniza cuando está trabajando y él siempre tiene reuniones, ¿no? Es un tipo muy importante que anda de reunión en el trabajo. Bien, ¿qué más? No, tranqui, tranqui, que no hay ningún apuro. Como bien dice Juanchi ahí, yo soy consciente de que hay muchos, y además, no solo muchos, la mayoría de los que se inscribieron para el torneo PvP todavía no están en nivel 100. Y está perfecto, muchachos, no pasa absolutamente nada, ¿sí? No pasa absolutamente nada con eso. No hay ningún apuro, ¿sí? Cuando todos estemos en las mismas condiciones, ahí recién el torneo va a dar comienzo, ¿sí? Hay que hacer el sorteo de los grupos y demás. No se preocupen. Pueden ir anotándose si escriben por allí en el chat, exclamación PVP. Si escriben por allí eso, les va a salir el link, ¿sí? Para poder anotarse. El link con el formulario para poder anotarse entonces al torneo PVP. Bien, para este lado pareciera que no está, porque lo que quiero abrir el día de hoy es el otro cofre, ¿eh? Es el de 250. Así que vamos para la zona de arriba. A ver qué sale ahí. Buenísimo, me sirve. Va. Bien. Sigamos. Sigamos. Buenísimo. Sigo leyendo por ahí. ¿Qué más tenemos? Buenas, buenas, Bipou. Bienvenido, bienvenido. Sigo leyendo por ahí. A ver, no seas malo con el pícaro tocayo, dice por ahí. No, bueno, es lo que hay, ¿eh? Es mi sensación a la hora de jugar el personaje, no sé. Yo, capaz que sí, que soy yo y bueno. Pero está bien, ¿no? Porque creo que es lo que yo siempre les digo. Jueguen algo que disfruten, jueguen algo que les guste. Y no todas las clases, no todos los personajes son para todos, ¿sí? De eso se trata también. Jugá lo que vos disfrutes, jugá lo que te guste, más allá de si es meta o no, más allá de si rinde o no. Porque siempre les digo lo mismo y lo voy a repetir, ¿eh? No me canso de decirlo. Cuanto más te gusta, ¿sí? Cuanto más te gusta una clase, un personaje, una manera de jugarlo, más horas de juego eventualmente te va a dar. Por lo tanto, menos te vas a cansar del juego. Así que todo eso me parece que es extremadamente importante a la hora de elegir una clase. Entonces, si yo noto que no me estoy divirtiendo mucho, la verdad, que no me termina de convencer y demás, y bueno, la verdad es que es preferible que no lo juegue mucho más.
que quizás sacamos alguna guía para complementarlo, ahora que ya está a nivel 100 el pícaro y demás, hacer algunas mazmorritas. Creo que es el único personaje de las 5 clases, es la única clase, el pícaro, que todavía no hice mazmorra nivel 100. Así que al ser la única clase que todavía no hice mazmorra nivel 100, voy a hacer una mazmorrita nivel 100, sacamos la guía del personaje y me parece que lo volvemos a guardar en un cajón al pícaro. No le veo mucho más, realmente, lo siento, pero me parece que no le termino viendo mucho más al personaje. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver, por ahí Oscar que dice, a ver, ¿pero por qué no juegas el druida oso si es re poderoso? Bien, ya empezamos, no está mal. ¿Qué más? A ver, sigo leyendo por ahí, va. A ver. Dark, por ahí, Dark Pedro dice, ahora hay un guante que es bueno para este druida de básicos, correcto, sí. En la build que tenemos en el canal se cambiaría dos cosas, ¿sí? Se cambian dos cosas. Al menos a priori, porque también cambié habilidades, lo siento, pero también cambié habilidades. Como estás viendo en la barra de habilidades, le agregué un par de cosas, le cambiamos unas cositas, así que también hay que estar atentos a eso, pero... como verás, cambié un par de cosas. Y el otro aspecto que llega es este. Llegó esta temporada número 3. Este aspecto que es ideal para las variantes a básicos. El bárbaro frenesí, el druida básicos. Bueno, acá lo tenés. Que dice que cuando las habilidades básicas se lanzan con un 50% del recurso máximo o más, infligen hasta un 80% más de daño. O sea que cada básico tuyo va a tener un 80% más de daño. Porque siempre vas a estar con recurso a tope porque... sos una variante a básicos. Siempre generás recursos, nunca lo perdés. Bueno, esa es un poquito la idea entonces. ¿Dónde está el cofre? Acá está el cofre. Ese es el cofre que queremos, pero requiere 250. Tenemos 215, así que hay que juntar un poquito más previo a ir a abrirlo. ¿Sí? Mira, por aquí pasó alguien. Así que aprovechamos de lo que fue cayendo. Ok. Por acá lo mismo. Se ve que alguien vino a abrir ese cofre. Buenísimo. Sigo leyendo, va. Por ahí Hilsen dice, ¿qué va? Solo puedo jugar los fines de semana, hijo más esposa más trabajo, lastimosa tiempo. Correcto, y está perfecto, Hilsen, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Está bien. No hay ningún problema. Bien, ¿qué más? Por ahí, Sonia dice, yo tampoco llegué a 100 y no tengo ninguna prisa, quiero disfrutar el personaje poco a poco. Correcto, Sonia, de eso se trata. Sí, me parece muy bien. Y yo siempre digo lo mismo, cada uno a su ritmo. Yo creo que muchos de ustedes, a la hora de jugar, siempre miran para el costado. ¿Cómo le está yendo a aquel? ¿Cómo le va a aquella persona? ¿Cómo, todos tienen su propio ritmo. Todos juegan con diferentes objetivos. Por lo tanto, también traten de tener eso en cuenta a la hora de jugar. No es simplemente, no, bueno, yo quiero ser el primero. Perfecto, bien por vos. Yo quiero jugar, disfrutar un poquito y que me vaya bien. Y ya está, ¿no? Por ahí también eso es relevante, me parece a mí, ¿eh? Bien, ya tenemos ahora sí los 250 que yo quería para abrir dicho cofre. Bueno, hacemos limpieza por acá y ya abrimos este cofre. Básicamente lo estoy abriendo también por las recompensas que da, no por los legendarios, porque la verdad que es malísimo. No he sacado ni un único, ¿eh? Abrí como 5 o 6 con el pícaro, todos malísimos. Pero, algo importante es que esto, almas olvidadas, estoy buscando almas olvidadas, por lo tanto... por ese lado vamos bien. Por eso abro el de 250. Ok. Abrimos ese cofre. ¿Qué hacemos? Zona PvP. Zona PvP. ¿Por qué? Por los susurros. ¿Sí? Por los favores nefastos para el árbol de los susurros. Las dos zonas PvP. Después de eso, la zona de temporada. Después de la zona de temporada, recién ahí nos metemos en alguna mazmorra o lo que sea. Pero disfrutar un poquito del mundo del juego me parece que es lo mejor que tiene. Así que cuanto mejor la pasemos jugándolo, impecable, ¿no? Bienvenido sea. Por ahí, esto, marca de sangre, porque si me cruzo con alguien, la idea es darnos de hostias. ¿Qué más? Hay por ahí, a ver. A ver. A ver, ¿qué más? Hay por ahí. Oscar dice, Mori debe jugar solo, es demasiado bro para estar en grupo. No, es que además, no sé, me parece que va a ser medio lioso y por eso me parece dejarle a ustedes, ¿no? Esa incomodidad, si se quiere. De que sea más lioso. Y bueno, yo después veo cómo me armo un... O armamos un equipo diferente o algo podemos inventar. Pero no sé si estar en el torneo como tal compitiendo al lado de ustedes.
Porque, bueno, porque además también es distinto, ¿no? El enfoque y que tenemos todos, no sé, ya luego de haber, por eso te digo, después de haber visto un poco lo que fue el torneo anterior que hicimos, que también son torneos que estamos testeando, estamos tanteando un poquito cómo está la comunidad para hacer el tema de los torneos, y bueno, eso también hay que revisarlo un poquito para después ver bien con qué eventualmente, con qué formato nos podemos quedar y demás. Entonces, mientras vamos testeando, quizás tomar un poquito de distancia no está mal tampoco. ¿Cómo estamos de esto? Bueno, vamos a extraer lo que tenemos y después volvemos a la misma zona porque hay que matar al boss también de esta zona. Ok, bien. ¿Qué más hay por ahí? Juanchi dice, leí que no había cambios en Diablo 2. No, correcto, ya es la segunda temporada, el segundo ladder seguido, que no hay ni un cambio. Lo único que hacen es reiniciar el ladder. Eso es todo lo que hacen. Por Discord podemos hacerlo, sí, puede ser. Juanchi, puede ser el tema del grupo y demás. Se puede coordinar por Discord y hablar y que alguno lo comparta, ¿no? Que alguno lo comparta y podemos entablar ahí alguna conversación también, viendo después, entrevistando a los ganadores, ¿no? Como si fuese un programa periodístico deportivo, ¿no? Entrevistamos a los ganadores y le decimos, bueno, Juanchi, ¿por qué ganaste? ¿Sos mucho mejor que al que le acabas de ganar o no? Hacemos entrevistas después del partido. ¿Qué más hay por ahí? A ver, sería muy troll eso, ¿no? ¿Qué más hay por ahí? A ver. Bueno, pará porque tengo que volver a recoger recompensas. No me van a dejar estos, así que prefiero matarlos. Y después sí que volvemos al árbol de los susurros. Ahí está, ahora sí. Buenísimo. Por favor, déjenme. No. Qué molestos. A ver ahora. Vamos. Bien, ¿qué más? A ver, a ver. Diablo 2 está en modo mantenimiento, dice por ahí Arlancaín. Lamentable, la verdad es que es una lástima. Más que lamentable porque puede ser. Pero también es lógico que no les deja mucho dinero, les dejó en su momento con la venta. Pero claro, Blizzard es una empresa y bueno, y hoy en día tiene este pensamiento, que es un pensamiento de facturar. Por eso sacan lo que sacan. Por eso sacan el pase de batalla, por eso sacan la tienda esta y te venden una skin de un portal, ¿no? A $30 me están vendiendo skins para portales, ¿no? Yo vengo acá y resulta que para un portal me estás vendiendo $30. Bueno, ¿pero por qué? Porque eso aparentemente es más redituable que Diablo 2. Con eso ya queda clarísimo todo, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, con vos por ahí, sí, Juanchi, correcto. Con vos. Para que quede claro. Esto por ahí me lo puedo guardar. No está mal, ¿eh? Probabilidad de crítico. No está nada mal. Y lo procede a romperlo, ¿no? Está claro que no. A mí me gusta porque yo cuando reviso los objetos es. No está nada mal este objeto. Y lo primero que hago inmediatamente es romperlo. Pero bueno, yo juego así. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Ni Tuvimos un siquiera follow la por ahí, Jesús muerte Quejambo, puede por ahí. librarte de Gracias por el follow, bienvenido al directo. Y por ahí, míralo vos a Torsk regalando las suscripciones, ¿eh? Tremendo. ¿Qué más? A ver por ahí, Ni sigo por ahí. siquiera la muerte puede Atrancaín por ahí librarte dice que va a jugar Last Epoch. Y está muy bien, Atrancaín, bien por usted. Yo no creo, porque va a coincidir justamente además con el tema del torneo. Acá, Ni siquiera la muerte el torneo, puede esto que quieren librarte meter, ¿no? En de Diablo mí. 4. Así que lo siento por lo que es Last Epoch. Mala suerte, la verdad. Es que tampoco me inquieta mucho Ni jugarlo o no siquiera jugarlo. la ¿Qué crees que te diga? muerte puede librarte Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. mí. Ni A ver, a siquiera la ver. muerte puede librarte de mí. Bueno, mirá, Diablo 2, lo que pasa que para subirlo, sobre todo se pone bastante cansino, mirá, por lo menos en mi experiencia personal, después del 90 y. O bueno, después del 90 podemos decir que se pone bastante cansino para poder subirlo. Después del 90 ya se pone espeso. Lo que es Diablo 2, subir de nivel un personaje muy espeso además, se pone. Pero bueno, por ahí va más o menos el asunto, ¿no, muchachos? Después por ahí, a ver, ¿qué más? El tocayo por ahí que dice, a ver, ¿está bien? No, está perfecto. Por eso digo, siempre lo mejor es jugar con lo que uno le guste, con lo que uno disfrute. Y a partir de ahí eso te va a dar más horas de juego y más ganas de jugar. Te va a motivar a vos también. Porque si juegas algo que no te gusta, no la vas a pasar bien. Bueno, a ver, hay mucho bicho, mucho rejunte por acá. A ver si limpiamos un poquito.
Ahí está. ¿Qué más? Lolo por acá dice, a ver, vale Mori, pero ¿qué empiezo desde cero? ¿Con qué nivel? ¿Cómo? No entendí. No entendí, esa pregunta, Lolo. El personaje, haces clic y mata bichitos, Mirá que no hay mucha vuelta. Ah, vos decís porque terminás el modo historia. Y terminás el modo historia y ahí, en el momento en el que lo dejás al modo historia, pasás al modo aventura, digamos. Y pasás a hacer el resto del contenido que hay de posterior a terminar el modo historia. Sin más. No hay mucha vuelta. Se te van a habilitar un montón de cosas en el mapa, ya las vas a ver. Y a partir de ahí, deberías de estar bien, ¿sí? Hay una lista de reproducción en el canal que se llama guías genéricas, así, guías de Diablo 4, que te lo recomiendo realmente porque te va a venir muy bien para ir aprendiendo bastantes conceptos previo a meterte, si querés, a lo que es el endgame. Incluso hay un video específico que hice sobre el endgame de Diablo 4, donde ahí lo tenés todo bastante detallado. ¿Qué más? El tocayo por ahí se fue a jugar el Eco de Malphaz, lo desaparece. Bueno, lamentable entonces, el bárbaro martillo por ahí desapareciendo al Uber Malphaz, ¿no? Está clarísimo. Dale, tranqui, Rodri. Perfecto. ¿Qué más hay por ahí? A ver, por ahí. Sí, yo siempre me encuentro las zonas PvP bastante vacías, Bastante vacías. Casi nunca hay nadie. Y cuando encuentro gente es cuando recién llegué a la dificultad 4, ¿no? O sea que los que te encontrás mínimo tienen 20, 25 niveles más que vos y no tenés pero ni para empezar a conversar, ¿no? Bien, ritual finalizado y ahora sí nos vamos a la otra zona PvP. Excelente. Muy bien. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Oscar dice, con diplomacia Mori nos está diciendo que no llegamos a su nivel, dice por ahí Oscar, y por ahí Juanchi dice mejor o menos manco, dice por ahí. Bueno, no necesariamente, pero bueno, si te sentís aludido por el comentario, por algo será. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Por ahí Wase que dice, a ver, yo he jugado puro nigromante y no creo cambiar pronto de personaje. Me siento muy a gusto y está perfecto. De eso se trata, muchachos, y a eso hay que apuntar, Por ahí va el asunto. Buenas, buenas Grumble, bienvenido, bienvenido por ahí. Buenas George, bienvenido también. Mirá Lolo, es así. Vos cuando ingreses a la partida, mismo en el momento en el que terminás la historia, creo que en la conversación que termina la historia, ya te habilita en el mapa el resto de todo lo que tenés para hacer. Todo lo que te habilita en el mapa para poder hacer los distintos contenidos que tiene para ofrecer Diablo 4 posterior a lo que es. Vas a ver estos iconitos, vas a encontrar un montón de cosas para hacer. No te abrumes, anda probándolo vos poco a poco. Vas a hacer un poquito de esto, un poquito de aquello. Vas a decir, ah, mirá qué bueno que está esto. Y vas a ir aprendiendo también vos mismo qué contenido te gusta y qué no. ¿Sí? Que de eso se trata. Vos vas a hacer determinado contenido, vas a decir, ah, esto conmigo no va. Este contenido yo no lo termino haciendo porque tal o cual razón. Y está perfecto. Con eso no hay ningún tipo de problema. Tenemos algo de delay, muchachos. Eso también hay que aclararlo. Tenemos algo de delay porque Twitch el día de hoy va bastante, bastante mal. Y por lo que estoy viendo tenemos bastante delay. Así que un poquito lamentable el día de hoy lo que es Twitch. Pero bueno, ya a esta altura no hay mucho más que eso. ¿Qué más? No, pero sí. Dice Oscar por ahí. Bueno, Oscar, es así. Lo siento, pero es así. Cada uno lo toma ahí como puede. ¿Sí? No sé. Voy a ver si armamos algún grupo con los que vayan quedando por el camino. Agarramos a alguno que quiera jugar conmigo, que haya quedado eliminado en el previo en el torneo PvP. Le digo, bueno, vos venís a jugar conmigo y así agarramos uno de cada grupo y podemos armar algo de eso. Algo así puede ser, ¿por qué no? Cheo por ahí que dice, a ver, yo también solo juego nigromante y estoy muy cómodo. Y me parece muy bien, me parece muy muy bien. Bueno, va, está bravísimo, está bravísimo el calor, muchachos, bravísimo de verdad. A ver por acá, tenemos un poquito de esto, a ver que me llegó un mensaje, que no sea nada importante, ahí está, perfecto, bien, sí, a ver esto,
No sirve, no sirve, o sí. Lo que pasa es que no sé si quiero ir. Quiero usar estas variantes, pero las guardo porque salen a tope. Cuando sale a tope ahí el aspecto, me da cierta, ¿no? Cierta lástima romperlo, realmente. Esto es una realidad, me da cierta lástima romperlo, entonces lo termino guardando. Pero de ahí a que lo terminemos usando es otra historia, realmente. Bueno, ¿ves? Esto, por ejemplo, está bastante bien para el druida de tormenta de rayos, que eventualmente voy a jugarlo también esta temporada. No se preocupen, porque ya los veo que muchos... Y Mori, el druida de rayos, que esto, que lo otro. Tranquilidad, lo vamos a jugar, no se preocupen. Eso también tengo pensado jugarlo en esta temporada. Pero primero hay que llevar el druida a nivel 100, traer la guía bien formadita de este druida básicos. Y recién ahí, cuando ya tengamos bien armadita la guía de este druida básicos, recién ahí lo que hacemos es traer el druida también de tormenta de rayos. Pero primero hay que llevarlo a nivel 100, ¿eh? Primero hay que llevarlo a nivel 100 y repito, no solo llevarlo a nivel 100, sino que a su vez, después de llevarlo a nivel 100, como ya les dije, recuerden que vamos a tener sorteo de un pase de batalla. O sea que estén atentos también para cuando lleguemos a nivel 100, para ver si tenés un poquito de suerte y ligás, por qué no, un pase de batalla. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Grumbel dice, cuando nerfean al bárbaro, el 70% son de esa clase. Bueno, cuando nerfean al pícaro, con eso te digo todo. Si nerfean al pícaro, que nerfeen al bárbaro. ¿Qué te parece? Ya Blizzard tiene tanto terror, tanto miedo a nerfear, que no sé si realmente se animarán a nerfear, ¿sí? Tienen terror, porque mirá si nerfean y la gente se queja. Mirá si se queja la comunidad, no, qué horrible. Bueno, ese es un gran problema que tiene Blizzard hoy en día, ¿sí? Tiene temor a hacer cualquier cambio, por más ínfimo que sea, dentro del juego. Y eso para mí es un gran problema, porque en realidad es tu juego. Vos lo pensaste de determinada manera. Si vos no estás en condiciones de después hacer lo que vos querés con ese juego, y mal vamos, ¿no? Si tanto afecta la opinión de unos pocos que se quejan todo el tiempo, hagan lo que hagan, se van a quejar. Lo nerfean, se van a quejar. Lo bufan, se van a quejar. Bueno, por lo tanto ahí hay un gran problema. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Bien, bien por ahí, pobre, pobre, ¿qué va a hacer? Tenemos un par de puntitos, ¿eh? No me vayas a olvidar. No, par no, un puntito ahí. Bien, va. Perfecto. Ahí está. ¿Cuántos nos están quedando? Esto ya lo hicimos, ¿o no? ¿Ya los matamos? O sea que estamos... ¿podríamos hacerlo del heraldo, capaz? ¿Me dará el tiempo? No me fijé el tiempo, ahora me fijo, ¿eh? Si me dan los tiempos, no sé qué dirán ustedes, pero a ver, 4 minutos, capaz que en 4 minutos mejor sacar también los 3 obeliscos. ¿Sacamos todo? ¿O será demasiado? Va. Un obelisco. A correr, ignoramos esos élites. A ver, por allá hay otro. A correr. Venimos por acá. Faltamos 2 obeliscos. Activamos esto. Y esto tendría que haber hecho el obelisco primero. Vamos a hacer el obelisco a ver si me dejan. Hay un obelisco por ahí. Está medio lejos. Lo voy a buscar y vuelvo. A ver. Que igual el material no importa. Tenemos para tirar para el techo realmente. Vamos. Tercer obelisco y ahora sí, hay que volver al heraldo de Malfas. Ahí está, ¿por qué se preguntarán ustedes? Porque el heraldo de Malfas me completaba los 10, por lo tanto me iba a tener que volver hacia el árbol de los susurros. En cambio, con lo que es el heraldo de Malfas, con el obelisco me da 3 y no pasa eso. Matar al heraldo de Malfas ahora me va a permitir llegar al árbol de los susurros. Y esto que quiere decir que lo completamos en esos 4 minutos que nos quedan. Ahí lo tenés. Y ya tengo para ir a cobrar mi recompensa entonces al árbol de los susurros. Estamos bien. Espero que se haya entendido conceptualmente qué es lo que quise hacer. Y además, por qué salió bien también. Ahí está. Buenísimo. Excelente. Vámonos por aquí. Perfecto. ¿Me dejarán? No, ¿no? Bueno, bien.
Sigo leyendo por ahí, a ver. Oscar por ahí dice, al barro no lo toquen, que es el que estoy jugando ahorita. Claro, claro, como vos lo estás jugando ahora, no querés que lo toquen. Bueno, perfecto, pero el que no lo está jugando está diciendo que lo nerfeen. ¿Sí? Ojito, ¿Qué más hay por ahí? A ver. Sigo leyendo por ahí. Nightwolf, por ahí, ¿cómo le va? Dice, el bárbaro fue un personaje de fuerza y cuerpo a cuerpo. Todos están con esa clase porque es el que más soportan las mazmorras altas. Y a los jefes los one-shotea, a los pícaros los soplan y se muere. Es un personaje, digo. Claro, bueno, sí. Sí, igual yo no sé si es esa la razón. Yo creo que también se puso de moda por esto de que el bárbaro de carga ahora está de moda también. Porque le hicieron cambios a la carga. Y todo eso, ¿no? Qué sé yo, es un poquito por ahí el asunto también, ¿no? Lo que va. El tema de... del pícaro, bueno. Eso hay que verlo. Yo creo que el pícaro es el personaje más fácil del juego. Y bueno, y eso también. Porque es el más fácil del juego desde todo punto de vista, ¿no? Porque es con el que más rápido progresas. Y a su vez, con el que más fácil progresas también. Porque literalmente no precisás prácticamente nada. Ya con lo que te da la clase base, ya lográs tener todo. ¿Se entiende? No necesitas tampoco muchos aspectos, complementar con mucha cosa. No, porque preciso algo que me dé más daño. La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Qué crees que te diga? Bien, ¿qué más? A ver por ahí. Por ahí Ryu, ¿qué dice? Que el pícaro es el más rápido, sí, correcto, ¿qué más? A ver por ahí. Que tenemos al rey y Peñarol no. Y al rey Vidal, decís vos. Y bueno, y está bien, bien por Vidal, que volvió al fútbol chileno, está perfecto. Por Peñarol han pasado jugadores inmensos, que Chile jamás pudo tener el placer de ver, así que mucho cuidado. Bien, ahora sí, estamos en condiciones de volver a rotar. Vamos hacia la zona, otra vez la zona nueva de temporada. Seguimos por ahí. Oscar dice, Mori, la carga sirve en PvP. Me lo estoy pensando todavía, por eso digo que no está definitorio tampoco el tema de los baneos, qué se puede jugar y qué no, porque estoy evaluando un poquito el meta y yo desde ya te diría que no, están usando mucho también el aspecto que cuando carga, carga con los ancestros a los costados, entonces es demasiado difícil de esquivar. Si fuera solo la carga así, capaz que baneamos el aspecto, puede ser, si baneamos el aspecto y no se puede jugar el aspecto, puede que quede mejor eso, ¿no? Creo que por ahí puede quedar mejor. Bien, ¿qué más? Ahí por ahí, a ver. A ver, por ahí Nightwolf dice, igual no hay nadie en PvP, a menos que arregles con tus amigos a darte hostias. Correcto, Nightwolf, la verdad es que sí, es un poquito lamentable el tema del estado actual del PvP. En ese sentido, de que no hay gente para jugar. Sin embargo, me parece un PvP muy divertido y muy bien hecho. Del punto de vista por el tema del gameplay. Yo creo que el gameplay del juego está muy bien logrado, muy dinámico. No sé, a mí me encanta el gameplay como tal del juego, me parece que está muy bien hecho y encima se adapta muy bien también a lo que es el PvP, entonces por ese lado va muy bien. Bueno, muy bien, no me contó el heraldo de Malphaz, me parece, a ver, o sí. Lo que hacemos es volver, va. Muy bien, ahora sí, sigo leyendo por ahí. A ver. Dark Pedro por ahí que dice, yo no pude jugar con el Rogue, se me hacía un personaje de papel. Claro, morís muy fácilmente. Yo estoy jugando una variante tanque, así que si querés, subo esa variante tanque para que la para que la veas. Estoy haciendo quizás mazmorra 75 sin morir. La verdad que voy bastante rápido y bastante tranqui. Claro, le puede faltar un poco de daño, claro está. Pero es que me molesta justamente que el personaje sea tan flojito del punto de vista defensivo, entonces lo que hago es equilibrarlo, porque total, el daño le sobra. Como el daño le sobra, no me importa más nada, lo hago más tanque y está pronto. Ya está, con eso ya funciona. Sigo leyendo por ahí, ¿qué más? A ver, Grumbel, por ahí, ¿qué dice? Me estoy haciendo un pícaro con disparo penetrante y saco una con la habilidad a nivel 60-30 mil para poder sacar eso con el nigromante, me costó la vida. Bueno. Sí, también, ¿no? Hay determinados personajes que...
Yo creo que además todos están, dentro de todos, todos tienen su función, ¿no? Que eso es un poquito lo que también hay que tener en cuenta. Algunos son mejores para determinadas cosas que otros. ¿Pero qué haces? ¿Ves esto, por ejemplo, en la temporada? Me ha molestado un montón, ¿eh? Los bárbaros que vienen y me empujan a los bichos. Uf. Imagínate si estuviera jugando un personaje con skill shots. Es decir, una habilidad que vos tenés que apuntar para poder golpear a determinado enemigo. No, amigo. Los bárbaros esta temporada me tienen de mal humor, ¿eh? Menos mal que yo no juego en grupo, ¿no? Si jugara en grupo, no sé qué haría realmente. Bien, ¿qué más? El tocayo por ahí que dice, a ver, ¿qué te pareció el mini evento? Está bien, me gustó más que el del año pasado, que el del solsticio de invierno, en diciembre, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se puede terminar en 10 minutos, lo terminas al evento, ya está, no hay más nada. Y con eso está pronto. ¿Querías algo más? Ya te lo dieron el año pasado y no te gustó. Entonces, bueno, ¿no? Convengamos que ya el año pasado te dieron un evento que era mucho más robusto, por decirlo de alguna manera, y no te gustó. Y ahora te dan este, tampoco te gusta. Bueno, ¿sabes qué? No lo juegues, no pasa nada. Bueno, vamos a aprovechar que durante el minuto que tenemos activo, ¿sí? El sagrario este, de los nuevos, del evento, tenemos un 50% más de experiencia. Así que viene muy bien matar bichos entonces con el sagrario activo. Ahí está, bueno. Bien. Vamos. Ahí está. Río por ahí dice, a ver si tenemos a Arturo. Ahí está. No, no, está bien, tranqui, tranqui, Río. Yo, entiendo que, digamos, el presente del fútbol uruguayo no es el mejor, ni mucho menos. Pero no hay que menospreciar, ¿eh? No hay que menospreciar ni disminuir a los demás, ¿eh? Me parece que el fútbol chileno además no está en esa posición tampoco. No sé hace cuánto que un cuadro chileno no sale campeón de Libertadores. Pero bueno, supongo que vos sabrás, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Toca desalojar el inventario y nos vamos a hacer una mazmorrita. Bien. ¿Qué más? Buenas, buenas, Siegfried, por ahí. Empuja y molesta muchísimo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué más? Grumble por ahí dice, a ver, es horrible lo del bárbaro que empuja. Juego con un amigo que está todo el rato empujando y tienes que ir buscando al enemigo todo el rato. Sí. Por eso digo que menos mal que yo no juego en grupo, porque si no, sería bastante molesto, ¿no? Tener que correr atrás todo el tiempo de lo que viene siendo los enemigos por ahí, porque mi propio compañero los está empujando, ¿no? Eso es un poco lo que me llama la atención. Tormenta de rayos lo rompemos. Y no me acuerdo realmente qué nivel de mazmorra estábamos haciendo, No me acuerdo. Así que como no me acuerdo, mirá todos los materiales que tengo, es absurdo la de materiales que tengo esta temporada. Lo que es jugar pícaro, muchachos, Lo que es jugar pícaro, miren eso de materiales. No tiene sentido, Realmente, no tiene sentido. Bueno, vamos a hacer mazmorrita, va, yo qué sé, una de estas. Ahí está, vamos. ¿Qué más? Sigo por ahí, va. 1991 Colo Colo, dice George por ahí. Ojo, Bien. Arlancain dice, por eso me cae bien el Mori y te la tira sin más. Sí, correcto, yo no ando con vueltas además, Yo no ando con vueltas. ¿Qué más? Nightwolf dice, creo que 38 o 39. Bueno, esta es nivel 42. Vamos con una nivel 42 entonces. Y ya está, mala suerte. ¿Qué más? Va. ¿Qué opinas del fútbol ecuatoriano? Dice por ahí Dark Pedro Killer. Me gusta. ¿Sabes por qué? Yo lo estoy siguiendo hace varios años y me puso contento el surgir de un cuadro como como Independiente del Valle. Qué bueno y qué bien que le hace al fútbol sudamericano tener un cuadro que compite al nivel que compite Independiente del Valle y de la manera en la que compite. Muy bueno. Liga de Quito, como siempre, muy competitivo. Siempre que te toca Liga de Quito, muy complicado, hay que tenerlo siempre ahí, hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Pero bueno. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver.
Berlanga Indy, han pasado más de 30 años de esa Libertadores y siguen viviendo de glorias pasadas. Bueno, eso, si sabremos los uruguayos de glorias pasadas, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Mirá, para que te hagas una idea, acá en el fútbol uruguayo, desde 1988, que en esa instancia es nacional el campeón de América y después campeón del mundo posteriormente, y desde ahí jamás un cuadro uruguayo volvió a salir campeón de la Libertadores, ¿sí? 1988, para que se hagan una idea. Sin embargo, lógicamente sigue siendo un gigante en el continente, porque tiene 3 campeonatos de América y 3 campeonatos del mundo nacional, o sea que, y siempre compite. Desde 1997 o 98, todos los años jugando Libertadores, todos los años. Está bien, no ha vuelto a jugar una final, eso es muy cierto. Semifinal en el año 2009, ¿sí? Semifinal en el año 2009 que cae con aquel estudiante que posteriormente saldría campeón y que iría al Mundial de Clubes a perderlo en la hora con un gol de Messi de pecho al Barcelona, aquel de Messi, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Un poquito lamentable lo de ese estudiante y un poquito desagradable de ver también, pero sacó un buen rendimiento deportivo. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver por ahí. Sí, después Peñarol también, finalista en 2011, la cual pierde con el Santos de Neymar. Desde mi punto de vista, bien, perdió bien. En Brasil no pateó ni una vez al arco, entonces es difícil que pierde 2-1 la final allá en Brasil. Empata 0-0 acá, de local, me acuerdo. Y acá quizás mereció algo más, puede ser. Pero sabemos que de merecimientos en el fútbol no se vive. Y además, convengamos que allá en Brasil no pateaste el arco. Y ustedes me dirán, Mori, pero salió 2-1. ¿Cómo no pateó el arco? Me acuerdo que es un centro y es un gol en contra de un zaguero brasilero. Por lo tanto, difícil, ¿no? Que si no pateas el arco, es difícil que vayas a ganar una final de Copa Libertadores, ¿no? Pero bueno, al menos compitió muy bien, por supuesto, y por algo llegó a la final, ¿no? Está claro. Necesito tiempo para eso. Bien, ¿qué más? Vamos, que me sacan la charla futbolera, muchachos. Me sacan la charla futbolera y me parece que se me van todos los viewers, A nadie le importa el fútbol. Saquen temas de diablo si quieren, Que no pasa nada. ¿Qué más? Cifre por ahí que dice, a ver, Liga de Quito es un cuadro modelo a seguir. Bueno, puede ser. Yo creo que Independiente del Valle hoy en día tiene un gran modelo a seguir. Están haciendo muy bien las cosas desde todo punto de vista y eso es buenísimo. Tienen una gran academia de fútbol. Fíjate vos, los jugadores ecuatorianos, el que llevaron al Chelsea, ¿no? Caicedo. Espectacular el tema de que tengan una escuela de fútbol. Muchachos, buenísimo eso. Buenísimo, de verdad. Fútbol sudamericano que logre tener eso es muy difícil de lograr por la economía que tenemos nosotros. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener algo así. ¿Saben por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos vender. Si el fútbol sudamericano no vende, no vive, no sobrevive, porque el fútbol sudamericano vive de las ventas para poder sustentar algunos cuadros menos que otros. Pero fíjate vos si pudieras tener una academia de esa calidad, de esa categoría para poder sacar. Le pasó a River. En un puñado de años, ¿cuántos jugadores vendió River? ¿Cuántos jugadores vendió y sacó plata a montones? A tal punto que hicieron esa reforma espectacular en la cancha de River, que me encantaría, por supuesto, ir a ver algún partido. Me encantaría ir al nuevo Monumental, pero me encantaría poder pisar esa cancha remodelada. Pero bueno. Bien, ¿qué más hay por ahí? Va. A ver, Ryu dice, este año es el año del fútbol chileno, les ganaremos a los ecuatorianos, dice por ahí. Ryu, me parece muy bien que se tenga fe, hay que hinchar por el cuadro, está muy bien, hay que apoyarlo. ¿Qué más hay por ahí? A ver, sigo leyendo, va. George por ahí dice, Liverpool es una especie de Independiente del Valle en Uruguay, ¿no? Bueno, no estaría del todo seguro, pero tiene como ciertos puntos que se le pueden poner ahí, puntos en contacto, ¿no? Como cositas a seguir. No me pregunten cómo estoy prestando atención en la pantalla y hablando de esto al mismo tiempo, pero bueno, hay un buen rejunte de bichos y demás que los estamos esquivando, sus stuns, ¿no? Sus aturdimientos, algunos los agarra el agro, el bichito y demás, que está bien, que así sea. Nivel 86, no está mal. Ahí. Ni
Buenísimo. La muerte, ojo ahí, Curco Rock. Muchas gracias por esa suscripción, se te agradece un montón el apoyo hacia el canal. Vamos arriba. Bien, esta mazmorra es buenísima también en términos de drop. Así que, muy bienvenida. Vamos. Ahí está. Sigo leyendo, va. ¿Qué más? Siegfried dice, el modelo de liga deberíamos implementarlo en Uruguay, dice Siegfried por ahí también. Why not? ¿Qué más? ¿Qué más? Ryu por ahí que dice, a ver. Pero Peñarol no era el más grande de Uruguay o Nacional. Yo te diría que los dos. Es muy difícil poner a uno por una cuestión de hinchadas y por una cuestión de logros deportivos. La verdad que es muy difícil. Muy difícil. Yo creo que Nacional tiene muchísimo mejor presente que Nacional, que perdón, que Peñarol. Y ambos tienen una historia más que gloriosa. Así que yo no creo que haya uno más grande que el otro. Soy hincha de Nacional a muerte y demás. Y todo el mundo sí, que somos más grandes que esto. Pero la verdad es que los dos son gigantes a nivel continente y es una realidad. Y a nivel del mundo también. Le gusta a quien no le guste. ¿Qué más? Mori Deportes en vivo, dice por ahí George. Y sí, la verdad es que sí. Bien, ¿qué más? Va. ¿Qué más? Por ahí, sí, yo sé, Atlancaín, que usted no soporta a los hinchas del Colo-Colo, ¿no? Estos hinchas que se creen que ya salieron campeones antes de jugar por el simple hecho de tener la gloria. Y eso suele jugar más en contra que a favor, ¿no? El hecho de creernos que somos campeones antes de salir a jugar, como dice la canción de la Vela Puerca también. Y bueno, y eso hay que tener mucho cuidado. Es un arma de doble filo, ¿no? Creerte que sos ganador antes de salir a jugar por el simple hecho de que lleva la estirpe de tu escudo, de tu institución. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es un arma de doble filo. Les ha pasado a muchísimos cuadros a lo largo de la historia que, bueno, terminan pasando después un poquito de vergüenza también. Bueno, va. ¿Qué más? El tocayo por ahí dice 91 Colo Colo, Libertadores, Recopa Sudamericana e Interamericana y U de Chile campeón Sudamericana 2011. Claro, pero eso es Sudamericana, ¿eh? No es lo mismo que la Libertadores. Yo considero que de Libertadores a Sudamericana hay una enorme diferencia, porque hay una enorme diferencia también de jerarquía, ¿sí? Hay una enorme diferencia de jerarquía además de los cuadros que se enfrentan en una competencia y en otra, ¿sí? Es enorme la diferencia. Bien. ¿Qué más? Dark Pedro Killer por ahí dice, esa 42 te la estás haciendo facilito, dice por ahí, correcto, y la verdad es que tenían 11 niveles más que nosotros y ahora mismo al terminarla 10, lo cual es ideal y prácticamente perfecto para nosotros. Aprovechamos a seguir subiendo glifos y ahora sí, sigo leyendo por ahí. ¿Qué más? El tocayo, después puras lágrimas y decadencia. Bueno, sí, un poquito de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Curco Rock por ahí, ahí está, perfecto. Que viene Curco Rock entonces a su salud. Yo lo que tomo es maná, eso es lo que estoy tomando, no mucho más. ¿Qué más hay por ahí? George dice, a ver, venite que te consigo entrada para ir al nuevo Monumental, ¿decís? Tremendo, si me conseguís entrada sería espectacular. Qué lindo sería poder ir a ver un partidito ahí. Bueno, ya vimos que 42 sobrado, por lo tanto las que son menos de 42 ya la podemos romper, ¿eh? Ya estamos en condiciones de las mazmorritas que sean menos de 42 las rompemos. No me ha salido ninguno con el nuevo fijo, ¿no? La nueva propiedad, ustedes, para aquellos que no sepan, con esto del evento hay una nueva propiedad en los sigilos que dice que te pueden salir más de estos sagrarios nuevos del evento dentro de dicha mazmorra, pero no me salió eso, así que ¿qué podemos hacer? Ah, sí, mira, a favor de los antepasados, acá está. Hay más sagrarios lunares y obtienes un 10% más de experiencia para los glifos al final de esta mazmorra. Vamos con esto, va. Es una cámara de tinta, estas no me gustan nada con el tema del veneno, las serpientes que te aturden, pero bueno, es lo que hay. Sigo por ahí, ¿qué más? Dark, Pedro Killer, por ahí dice, actualmente el fútbol chileno está muy por debajo que el ecuatoriano, sí, en lo que es en términos de actualidad, sí, eso es correcto, Dark, Pedro Killer, ¿qué más? George dice, a ver, el sexto sentido de Mori esquiva, pega, mira el chat, correcto, todo al mismo tiempo, ¿no? Hacemos un poco de todo al mismo tiempo porque si no, no podemos seguir avanzando con el personaje, muchachos, yo quiero seguir avanzando, si no, no llegamos, vamos, vamos, a mover, muévase, señor Druida. Ahí está,
Ahí nos comimos un rayito, pero no pasa nada. Buenísimo. No sé cómo ando de resistencias igual, ¿eh? No recuerdo haberlas revisado recientemente. Es lo que tiene cuando no tocas el personaje. Por eso también estoy haciendo directos y demás más seguido, para poder jugar al personaje. Porque lo tengo que jugar 100% en lo que es en vivo, en directo, para poder subirlo al nivel 100 y que nos den el código para poder sortear después el pase de batalla premium. Así que, muchachos, esto lo hago por ustedes, pero si fuera por mí, yo estaría jugándolo todo el tiempo, ¿no? Al druida. Porque realmente, en términos de diversión, pobrecito, el pícaro queda muy, muy atrás. Vamos. Necesito más tiempo. Seguimos, seguimos. ¿Qué más? Tengo unos mensajes ahí que después tengo que revisar. ¿Qué más? El congelar sigue siendo molesto. Dice por ahí Cifre. Sí, por supuesto, como siempre. ¿Qué más? Ryu por ahí que dice, a ver, el rey dijo ayer en su stream que van por todo, así queremos por todo. Sí, está. ¿Cómo no va a decir eso? Escuchame, es un jugador que además supo competir al más alto nivel, ¿no? Mira, acá hay uno de los estos buenísimo, ¿no? Que nos haya salido un pilón de estos. ¿Saben por qué es buenísimo? Por la gran densidad de bichos que hay y nos da un montón de experiencia extra. Y eso es un poco la idea, ¿no? De cuando te salen estos, aprovechar la experiencia extra. Con 30 creo que vamos a estar bien. Le voy a dar uno más por las dudas, por si me como muchas trampas, por si ando medio distraído, porque ustedes me están escribiendo ahí en el chat. Así que tratamos de meter un poquito de... bueno, de un por las dudas, si se quiere. Ahí está. ¿Dónde está el que les da escudos, muchachos? Acá, miralo. Y ahora sí, les tirás esto, los dormís y te les tirás arriba. Pum, 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 pum. Chico, va, ¿qué más? Langain dice, no sé cómo lo hace entre leer el chat, matar bichos y más encima revisa el inventario. Todo junto, Langain. Todo, todo al mismo tiempo, correcto. ¿Qué más? Ahí por ahí, a ver. Bueno, lo pasa que Arturo Vidal, yo repito, es un jugador que supo jugar durante muchos años en Europa y competir al máximo nivel, ¿sí? Por lo tanto, es lógico que venga con esa mentalidad al equipo al que vino, que encima es un grande de Chile, y por lo tanto es lógico que quiera salir a comerse a sus rivales, y está perfecto que venga con esa actitud, eso demuestra mucho de él también. A ver, es una realidad, yo capaz que como persona, viste lo que siempre, siempre se puede decir lo mismo. No, porque como persona, pero como jugador, ¿qué le vas a achacar a Arturo Vidal? Para mí, Arturo Vidal es tremendo jugador, es un jugadorazo. Ahora, si viene y te dice, no, bueno, vamos a ver cómo nos va. No, el tipo dice que va a venir y va a ganar todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer. Siempre tiene que hacer eso, siempre hay que hacer eso, porque vos venís a competir, vos no venís a pasar vergüenza. A ver, pará, por allá, déjame matar a este, sigo por ahí, ¿qué más tenemos? Bueno, sí, son los últimos tramos de la carrera de Vidal y tiene sentido, ¿no? Porque ya tiene sus años. Al menos vino, ¿no? A retirarse al fútbol chileno, algunos ni siquiera vienen, algunos poco les importa, ¿no? Venir al fútbol de donde salieron. Me parece que algunos deberían de aprender bastante más. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, por ahí, ¿qué me están diciendo? Que quieren que les dé una mano. Bueno, pero para que termine esta... esta cámara. Quiere que le dé una mano para pasar a tier 4, me parece. Pero no puedo. Ahora mismo estoy en plena cámara. Me gustaría terminarla primero. Así que ahora le voy a escribir eso. Denme un segundo. Que ya le decimos eso. Ahí está. Sigo leyendo por ahí. ¿Qué más tenemos? Mori usa el ultra instinto de Goku, dice por ahí. Bueno, ojo, ojo que me comparan con Goku. Poca broma. Poca broma si me comparan con Goku. Algo bien tengo que estar haciendo. Bueno, vamos, vamos. A correr, señor druida. Que usted tiene un tranco muy lento, el druida, ¿no? Me parece a mí. Vamos, vamos. Arrastra las patas el hombre, va. Ahí está. ¿Qué más? Vidal, por supuesto, que ganó Copas América y fue el equipo entero, claro está. Es como decir que Alexis Sánchez ganó solo. No, no ganó solo Alexis Sánchez. Gana el equipo. No tiene sentido. Pocos jugadores en la historia del fútbol han logrado eso de ganar solos. Y Vidal no es uno de ellos. Bueno, me voy. No tengo interés en ese cofre realmente. No me gusta. A ver si me dejan pasar por ahí. ¿Quién es el que les está dando escudo por allá? Ustedes dirán, Mori, sos medio suicida que te tirás así. Sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Mirá, me dio hasta para tirar la ulti, pero bueno, ¿qué más?
Voy a responder ese mensaje antes de olvidarme. Buenas. Estoy en directo haciendo una cámara. Haciendo una mazmorra. No sé, si querés la termino y voy. Espera unos minutos, amigo. Qué sé yo. Bien. ¿Qué más? Por ahí, a ver. ¿Qué más? A ver. Debo esperar un momento. Bueno, pero está bien. Cada jugador también está identificado con ciertos clubes y demás. Pero realmente no me gusta esa actitud de que uno tiene que ser sí o sí mejor que el otro y demás. Me parece que no. Que por ahí no va el asunto. No sé si está bueno que sea tan así, que a los demás los ninguneen. Y no me parece, ¿no? Que sea eso además justo para ninguno de los jugadores que, repito, para mí son jugadores que tienen trayectorias muy importantes, ¿no? O sea, Alexis Sánchez, Vidal, ambos jugaron en el Barcelona, ambos jugaron en el Inter, Vidal jugó en la Juventus. O sea, me parece que son jugadores de una jerarquía muy importante. No me parece que sean simplemente, son jugadores así nomás, medio pelo. No, para nada. Por algo tantos años, yo repito, estar tantos años en Europa. Fíjate vos ahora, por ejemplo. Fíjense ustedes, los chilenos. Fíjense ahora, en su selección actual, ¿cuántos jugadores tienen jugando en Europa? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? De los 23 de la plantilla de la selección mayor, ¿cuántos están jugando en Europa? Bueno, ahí es donde te das cuenta y decís, uy, pero seguimos jugando con Vidal, seguimos jugando con Alexis, ya estaría, ¿no? ¿Dónde hay algún recambio? ¿Dónde hay algún jugador? Bueno, esa es la crisis verdadera del fútbol chileno. ¿Sí? Necesitan un plantel muchísimo más competitivo, ¿sí? Lo necesitan, porque es una realidad. Bien, va, ¿qué más? Por ahí, Nightwolf dice, a ver, ¿por qué siempre buscan ayuda? O sea, aparte, ahí está. Yo lo digo lo mismo, ¿no? Yo trato siempre de decir un poco lo mismo y es que quizás subir de dificultad viene siendo uno de los poquitos... de las poquitas cosas que nos va quedando, ¿no? De cierta dificultad, por decirlo de alguna manera, es una de las pocas cosas que nos van quedando en términos de dificultad dentro de Diablo 4, la verdad. Y no me gusta que pidan ayuda para eso, ¿no? Yo veo que piden carrito, que piden ayuda para esto, para aquello. Yo porque no soy un sorete y no les digo, no, hacela vos solo. Yo doy mi opinión y te digo, mirá, para mí la tendrías que hacer vos solo. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos contenidos que le va quedando a Diablo 4 que realmente puede llegar a ser cierto desafío. El resto del contenido de Diablo 4, como lo estarán viendo, lo hacemos de taquito. Entonces, ese tipo de cosas son las que, hay que tener en consideración también. Bueno, subimos de nivel esto, vamos al pueblo, limpiamos el inventario, volvemos a agarrar todo esto y vamos a ayudar al compa que está precisando ayuda para subir a Tier 4, imagino yo. Bien. Bien, le dicen gordo, ¿no? Al druida de Diablo 4. ¿Es ese el problema? ¿Cómo le van a...? No le digan gordo, pobre. Déjenlo quieto. No, ¿qué les hizo? Malísimo todo el equipamiento que nos está saliendo, igual te digo, ¿eh? No le cuesta nada darnos algo más interesante. Bien. Vamos, ¿qué más hay por ahí? A ver. Me quedo con Alexis, dice por ahí, incluso con Medel, Atrancaín, antes que Arturo Vidal, ¿eh? Esa es la opinión del señor Atrancaín, y está bien, puede ser. Vamos a decirle que invita, ahí está. ¿Qué más? Ritosan por ahí, buenas. El farmeo va bien, ¿eh? Va bien. Se me hacen cortos los videos de Titan Quest, dice por ahí Ritosan. Bueno, agárrate porque el próximo dura 19 minutos, el del domingo que viene.
El del domingo que viene dura 19 minutos y el otro dura 21 minutos. Ya los tengo pregrabados, ya están subidos para los domingos. El próximo 19 minutos y el otro 21. Son videos cortitos, muchachos, ¿eh? Son videos cortos porque tampoco tengo muchos tiempos como para sentarme a grabar 2-3 horas. Así que trato de jugar más de lo que termino grabando. Así que bueno, eso es un poco también lo que habría que ver. Bueno, a ver, tenemos lugar en el clan, pero... bueno, si mandan solicitud van a tener que decirme quiénes son para poder aceptarlos, ¿no? Está claro. ¿Qué más? A ver, va. Nah, malísimo. Va. A ver, si tenemos por acá. ¿Qué más tenemos? Por ahí 42, 43. O sea que habría que ver un poquito, ¿no? Las de cobre me la quedo. La de tinta, vieron que es media complicada la de tinta y no me termina de convencer con esos bichacos ahí. No me convence. Bueno, ¿me va a invitar o no me va a invitar el amigo? Miren que es él el que precisa ayuda, ¿eh? Yo no soy el que precisa ayuda. Y si pedís ayuda, la verdad que estaría bueno que después respondas con justamente la invitación. Así que bueno, vamos a hacer una mazmorrita de estas. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Por ahí, a ver, demasiado cortos, dice por ahí Sonia. Sí, yo sé que son cortos, yo sé. Ya algún capítulo lo vamos a hacer más extenso, pero viene bien igual, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, yo iré rotando, iré intercalando y probaré algunas cositas. De momento veremos cómo sale el asunto. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Buenas, Vita. Bienvenido, Vita. Por ahí, volviendo del trabajo. Me parece muy bien, Vita. Me parece muy, pero que muy bien. Ahí está. Sigo por ahí leyendo por ahí. Nightwolf por ahí que dice, a ver, el otro día un conocido me pidió ayuda a rolleo de level y no paraba de morirse. Encima se dio cuenta y se fue. Era nivel 42 en tier 4. Y bueno, lo que pasa es que la gente tiene como ese apuro, ¿no? Al llegar al endgame y quieren hacerlo todo rápido. Pero el problema está... Una cosa es que vos lo hagas por tus propios medios, ¿sí? Y que llegues y está perfecto, y mirá qué bien que te fue, etcétera, etcétera. Ahora, si llegaste porque te cargaron, después no tenés ni idea qué hacer. La típica, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo busco equipo? Porque me tocan y me matan. Y sí, amigo, sos nivel 42 en tier 4. Literalmente los bichos te sacan 30 niveles. Literalmente. Ah, no sabes qué hacer. ¿Y cómo llegaste hasta acá? No, porque un tipo me carrió porque me hizo pasar la mazmorra. Buenísimo, entonces. Ajo y agua. Mala suerte. Estar todo el tiempo carreado, para mí le hace un mal enorme al jugador. ¿Sí? Le hace un mal enorme al jugador. Porque nunca aprendió a jugar. Nunca aprendió a jugar. Siempre aprendió que hay alguien más que le soluciona los problemas. Es igual que en la vida. Si siempre viene alguien a limpiarte el culo y vos al final nunca aprendiste. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Así es muy complicado, muchachos. Muy complicado. Miralo, carne fresca, ¿eh? Atención. Va. Pum. Es contigo, carnicero, que justo agarré este. Voy a posicionarme tal que podamos matar a los de atrás. Mientras tanto. Ok, vamos, ¿eh? Ahí está. Ojo, nos mete bien, ¿eh? Nos mete bien, pero nosotros, claro, gracias al Sagrario, me dirán muchos ahí. No, Mori, lo mataste gracias al Sagrario. Y bueno, yo abrí una mazmorra que te decía que me daba más agrarios de estos. Si no te gusta, yo me aprovecho de las mecánicas de temporada. Y ahí cayó entonces el carnicero que nos sacaba 11 niveles. Ahí se murió, no estuvo mal. Bien, va. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Se ofendió, dice por ahí, se viene una a tomar por culo. Y puede ser, ¿eh? Y puede ser. ¿Por qué no? Este da 3 élites, ¿no? Si mal no recuerdo. El que está así. Bien, correcto. No está mal, ¿eh? Cuando está subiendo de nivel y lo ves ahí a ese que está solito y te dice, por favor, ayúdame, no sé qué. Pum, 3 élites. Va. Mucha experiencia. ¿Qué más? Tu latón por ahí, dice, ¿cuál es la forma más fácil de subir nivel solo? Utilizando bastante el tema del evento, ¿sí? Las zonas de temporada, el brasero que invoca el heraldo de Malphas, hacerlo una y otra vez te va a llevar un
un montón de beneficios hacer eso y vas a subir de nivel muy muy rápido. Y después, una vez que ya estés en la dificultad 3 y en la dificultad 4, hacer mazmorras de pesadilla donde los bichos sean 10 niveles más que vos. A partir de ahí deberías estar bien. Muy bien. Buena limpieza tenemos acá. Sigo leyendo por ahí. ¿Qué más? A ver. Venga ese carnicero. Correcto, correcto. ¿Qué más? A ver. Mejor cortos que nada, dice por ahí. Sonia tiene razón. Y tiene razón. ¿Qué prefieren? ¿Que no haya videos de Titan Quest o que sean de 20 minutos? Y bueno, que sean de 20 minutos, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Es lo que hay, muchachos. Es lo que yo me puedo permitir en estos momentos sentarme a grabar. Así que... es lo que tenemos. Lo siento, pero es una realidad. ¿Qué más? Sigo por ahí leyendo, va. Prepo 42, ahí está, correcto. ¿Qué más tenemos? A ver por ahí. Vamos, el tocayo, mirá lo que dice. Chile tuvo la suerte que en la misma época coincidían un par de jugadores buenos y trajeron resultados. Dice por ahí, porque escribió un texto muy largo, pero ustedes saben que el Mori no te va diciendo mucho texto. Te lo lee igual mientras mata bichitos en las mazmorras. A ver, el profe Zulantay en las inferiores descubrió la mayoría, ahora son... Correcto. En las inferiores son una lágrima, ¿no? Y sí. Sí. Correcto. Sí, 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 sí. Por eso en las... Sí, sí, en las eliminatorias, en la mayor también, les está pasando eso. Algo similar le pasó a Paraguay. No encontró recambio. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? Paraguay fue al Mundial 2010. No sé si ustedes se acuerdan. Jugó la final de la Copa América 2011. Y sin embargo, mirá Paraguay hoy en día. Le costó un montón encontrar recambio. Encontrar recambio, ¿se acuerdan? A los Adeo Valdés, al Roque Santa Cruz. ¿No? Jugadores para mí buenísimos. Y sin embargo, no ha logrado encontrar ese recambio de jugadores. Y eso, claro, que después te repercute y te juega una mala pasada. También a la hora después de querer clasificar al Mundial. A tal punto que hoy Paraguay, o sea, horrible, horrible. Y bueno, y eso es algo que hay que tener en cuenta también, muchachos, No, no es que salen jugadores solos, se trabaja las inferiores, todo se trabaja. No, si no, no es que de repente va a haber algo que te da futbolista. No, hay que trabajarlo. Hay un goblin, pero prefiero matar a eso para que no le dé el escudito y ahora sí nos concentramos en matar al goblin, que deberíamos estar bien, ¿no? Ahí le saltamos arriba. Se muere dicho goblin, perfecto, gracias. Muy bien, sigo leyendo, va. George dice, a ver, para eso están los agrarios. Hay que aprovechar, justo salió el carnicero, mejor, correcto. Bien, ¿qué más? Vita dice, ¿abrís agrario de evento con evento de cofre maldito? ¿Se ve bueno? Sí, bastante experiencia, correcto. Tulatón por ahí dice, gracias. Tulatón, cualquier cosa que yo te pueda ayudar, volvés a preguntar y si te puedo ayudar te lo voy a responder. Yo el tema de las zonas de temporada para poder aprovechar esos braseros viene muy bien. Después ya en dificultad 3 y dificultad 4 aprovechar esto de que las mazmorras de pesadilla sean 10 niveles más que vos. Aprovechar también después en la dificultad 3 y dificultad 4 el tema de la marea infernal, que casi siempre va a estar activa. Abrir los cofres de marea infernal te da muchísimo... ¿cómo es que se llama? Muchísima experiencia te da. Por el simple hecho de abrir el cofre. Entonces también está bueno. Son zonas que son muy buenas para poder farmearlas. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que aprovecharlo, ¿sí? Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Ryu por ahí, a ver, nos importa muy poco la selección, dice por ahí. Vino el rey y punto. Está bien, está bien. Yo acá en Uruguay conozco muchos que son así, ¿no? Que son más hinchas del cuadro que de la selección. Y está bien, van cada uno. Yo creo que, por ejemplo, lo vivo con otra intensidad. A mí me pasa, y es que yo lo vivo con otra intensidad, lo que es nacional de la selección uruguaya. No te digo que me importe más o menos, pero lo vivo con otra intensidad. Por ejemplo, ir al estadio a ver a Uruguay, que voy siempre que puedo, siempre voy. Ya hace muchos años, la verdad que soy bastante constante y siempre estoy ahí cuando jugamos de local. Bueno, resulta que lo vivo bien al partido, me puedo agarrar alguna calentura o lo que sea, pero está todo bien. En cambio nacional me cuesta un montón verlo, la paso mal, sufro. O sea que dentro de unos años no debería de tener que ir al estadio por una cuestión del corazón. Pero bueno, ya veremos qué terminará pasando. Pero sí, me parece a mí que en unos años lo que es ir al estadio a ver a Nacional no debería ser una opción para mí. Bien, ¿qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno. ¿Qué va a ser? Paciencia. Vamos. Vamos que tenemos además el sagrario para el boss. A ver si nos da. Y ahí nos vamos acercando un poquito al nodo legendario. Ah, este es el de los bosses. O sea que, a reventar. Vamos. Tenemos otro de estos. Ahí está. Aprovechar el sagrario, ya que estábamos. Pum. Otra vez. Excelente. Y lo mismo con este, ¿no? Aún no estoy listo. Bien. Muy bien lo nuestro. Nivel 86. Ok, 86. No está nada mal, 86. Bien, ¿qué más? Hay por ahí. Dark Pedro Killer dice: Uruguay actualmente tiene un equipazo. Yo creo que sí. En la selección mayor, al menos la mitad de cancha. ¿Sí? Yo esto voy a ser honesto. La mitad de cancha debe ser de las mejores del mundo. ¿Sí? Con Ugarte, Bentancur. Mirá, ahora nos invita, míralo vos. Ok. No tengo marca de sangre. What the fuck? O sea, es que me ha pasado un montón de veces. Voy a ver si le puedo mandar yo. Para solicitar unirme no puedo. Lamentable, entonces. Tengo que venir acá, equiparme la marca de sangre y sacármela con el coso que hay en el pueblo. Es lamentable esto, ¿eh? Ugarte, Bentancourt, Valverde. Para mí ya esos tres es una de las mejores mitades de cancha del mundo. Esto es así, es una realidad para mí. De las mejores, sin lugar a dudas. Bueno, entonces lo que hago es colocarme la marca de sangre y venís y la sacás con esta. A ver si esto sirve para que me vuelva a invitar. Le voy a decir, invita de nuevo. Ahí está. A ver qué dice. Ahí está. Creo que ese me lo voy a guardar por ahí. Eso puede funcionar en algún momento. Ya voy, tengo tiempo de revisar esto. Excelente. Y ahora sí aceptamos. ¿Vieron? Y ahora me dejó. Bueno, son cosas que tiene el juego. Tengo que ir a una capital. De la capital me tomo el portal hacia su ubicación. Ok, bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Mirá, Tlancaín dice, me hice un personaje con maestría espiritual en el Titan Quest, no la había probado nunca y anda re bien. Yo la espiritual sí que la había probado, porque pertenece a la primera expansión, ¿no? La del Trono Inmortal, Immortal Throne, de Titan Quest, que sí, por supuesto, buenísima. Después, el resto algunas no. Bien, ¿qué más? A ver. Acá estoy, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que precisas? Ah, matar a este, ¿quiere? Uy, yo tampoco es que lo voy a matar tan sobrado a Barjan, ¿eh? Es nivel 70, ¿qué apuro tiene por matar a Barjan, no? Yo no maté a Barjan hasta qué nivel, muchachos. Y además que lo hicimos en directo por una cuestión de hacerlo, pero no sé yo si hay que estar tan apurado de matarlo a Barjan, amigo. Está jugando el osito, mirá por qué no lo puede matar. Y bueno, algún día vas a jugar algo interesante, amigo. Bueno, se me terminó esto. Vamos a ayudarlo. No sé yo si lo voy a poder matar con tanta soltura, ¿no? Qué raro que me haya pedido ayuda a mí y no a los... ¿cómo es que se llaman? Mira que vamos a tener una vida acá para matarlo, ¿eh? Tenemos un montón de gente en el clan. Que probablemente esté jugando el bárbaro este de martillo y demás. Y me vino a pedir ayuda a mí, ¿eh? Yo la verdad es que... yo te intento ayudar, amigo. Pero no sé yo si soy el indicado. Matarlo lo vamos a matar, ¿eh? Pero... vamos a estar un ratito, ¿eh? ¿Qué más hay por ahí? A ver... ¿Qué más? A ver, mientras golpeamos, porque la verdad es que esto vamos a estar una vida, ¿eh? ¿Qué más hay por ahí? Déjame que reventamos un poquito de esto. Ahí está. Buenísimo. Y ahora sí. Vita por ahí que dice, a ver, el comparar armas también está rebug desde ayer. No tiene sentido lo que pone, dice por ahí. Bueno, una lástima. Yo es algo que no uso demasiado. Me molesta que me ponga tanta cosa en pantalla.
Nightwolf, por ahí que dice, a ver, sí, Uruguay que tiene el mejor mediocampo, coincido, pero para mí el 9 es un toro, aunque no te guste Mori Darwin Núñez, sí, a mí no me termina de convencer. A mí no me termina de convencer y es una realidad. ¿Qué crees que le diga? Y bueno, es lo que hay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, sí, es lógico que el físico, digamos, de Darwin esté impecable porque aparte compite en la Premier, que si no tenés buen físico no competís, en la Premier, esto es así. Bueno, qué molesto el amigo Barjan, vamos. ¿Qué más por ahí? Axul por ahí dice, regalame ID para aprovecharme. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir regalame ID para aprovecharme? Lo siento, pero no estoy entendiendo tu mensaje, amigo. Yo creo que voy a tener que armar, en todo caso, si ustedes quieren hacer ronda de jefes, voy a tener que armar el pícaro matavoces para poder hacerlo. Pero la prioridad es subir de nivel al druida. Yo voy a matar esto y no voy a volver a matar ningún otro, ¿eh? No sé qué le pasa al amigo que es nivel 70 y está apurado por matar a Barjan. No sé cuál es su apuro realmente. No sé cuál es, pero no debería detenerlo. Si hasta se acuerdan que nosotros estábamos en tier 4 usando el bastón a dos manos que habíamos conseguido en la dificultad 3. Era sagrado, era sacro. Y lo estábamos usando en la dificultad 4 y nosotros pudimos soportarlo igual. No entiendo el apuro de la gente, de verdad. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. Alakain dice, no duró nada el amigo, no dio ni pelea. Y aquí a que lo mates a Barjan se acaba el directo. Por ahí. La verdad es que estamos perdiendo tiempo de directo, sí. Es una realidad, lo siento muchachos. Pero estamos perdiendo tiempo de directo con esto. Y por eso es el único que vamos a hacer, ¿eh? Bien, me quedo con Julián, dice George por ahí. ¿Preferís a Julián Álvarez antes que a Darwin Núñez? Bueno, a mí ninguno de los dos me termina de convencer. Nueves hoy en día, no sé si hay muchos que a mí que sean de mi agrado. Yo tengo ahí algo especial con el tema de los nueves. No sé, la verdad que nueves hoy en día. Estoy tratando de pensar en los equipos. No... Bueno, ahí se terminó, lo revivimos y hasta acá llegamos, amigo, ¿eh? Espero que te haya servido. No me dio ni único. Qué ingrato que es este juego, ¿no? Qué ingrato que es este juego. Abandonar el grupo. Nos vimos, amigo. Porque si voy a estar... si voy a estar esto, complicadito. Después vamos a hacer, Axul, lo que vienen siendo rotaciones de jefes y demás. Después vamos a estar haciendo, así que si te quedas en la vuelta con respecto a al canal, más adelante voy a armar un pícaro para matar jefes y vamos a hacer rondas de jefes para toda la comunidad, no te preocupes, pero hoy no es el día. Bien, bueno, ¿qué nos habían dado por acá? Este, por ejemplo, me sirve, pero es cámara de piedra, esta es un embole de jugar. Vamos a jugar algo que sea divertido, Vamos a jugar algo que sea divertido, si no, la termino pasando mal. Bien, ¿qué más? Es más completo, no tan tan, que dice por ahí George. Sí. Sí. Puede ser. Puede ser. Sí, yo creo que además técnicamente Julián es buenísimo. Y yo creo que eso también se lo debe muchísimo a River y la manera que entrenaba con Gallardo. La técnica de Julián es extraordinaria. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver... Nightwolf dice, Darwin Núñez va a ser uno de los mejores nueves en unos años. Sí, es muy posiblemente, puede ser perfectamente, sí, no digo que no. Perfectamente, sí. Hay muchos jugadores que a mí no me gustan y que son tremendos jugadores, sin lugar a dudas. Bueno, sin ir muy lejos, Haaland, por ejemplo, a mí no me gusta Haaland. Me parece que no, pero es un excelente definidor y está perfecto. A eso se dedica y de eso se trata. Por ejemplo, Lewandowski, a mí no me gusta Lewandowski. Pero es un excelente definidor. Y ya está. Está bien. Bien, hay que matar a todos, ¿eh? Esta mazmorra de matar a todos. Como que le erré, ¿no? Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Que son nivel 98. O sea que 12 niveles más que nosotros. No sé si es lo mejor, lo más adecuado ahora mismo, pero... va bien, ¿no? Lo dejamos 87.
antes de terminar el directo, creo que sí, ¿no? Pareciera que sí. Ok, no está mal. Va, saltamos ahí arriba, un élite por acá. Bien, ahora sí me gusta. Va, si no hay élites no sirve para nada esto que estamos haciendo. Yo necesito élites. Los élites dan mucha experiencia, como siempre les digo. Y es lo que buscamos nosotros. Es más, voy a cambiar, me parece, al compañero. Y le voy a poner que... que me dé barrera, fortificación y de adrenalina. Yo lo voy a usar defensivo. No sé ni para qué le pongo que haga daño al compañero, Vamos. A hacer los cambios ahora mismo. Antes que me olvide, muchachos. Porque después seguro me termino olvidando. Mira, al amigo acá tenemos el adrenalina. Voy a sacar este de tempestad. Le saco estas cosas. Duración táctica. Y esto es buenísimo. Entonces, piedras de mando. El otro, este. Proteger, me da barrera, ok. Después, al proteger le voy a colocar fortificación. ¿Dónde es que está el otro? Que uso con la pícara ahora mismo también. Excelente. Esto, ok. Muy bien. Va. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? La mazmorra horrible matar a todos. Correcto. Sí, es algo así, George. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más? Por ahí, Vita, ¿qué dice? Yo estoy farmeando para hacer durieles cuando llegue el momento, Mori. Solo en directos con el clan porque de otro modo me da flojera. Me parece muy bien, Vita. Me parece muy bien. Yo ayer me invitaron, y se los agradezco un montón, a hacer unos durieles. Hicimos 4 y tuve que salir. Tuve que salir, no lo aguanto, No aguanto el tema de tener de farmear al bicho. Y menos con el pícaro. Me parece que el pícaro está hecho para hacer otros contenidos. Y no sé, no, ya entre que no lo disfruto mucho a la hora de jugarlo al pícaro, encima, hacer Duriel me parece que va a estar bravísimo esta temporada para eso. Así que vamos a ver cómo terminamos funcionando esta temporada, ¿qué más hay por ahí? A ver. Ryu por ahí dice, Darwin Núñez, perdón, Vidal es mucho mejor que Darwin Núñez. Atención con el mucho mejor, bueno, lo vemos dentro de unos 10 años, ¿te parece? O 12, en realidad. Dentro de 10, 12 años, vemos y comparamos, si querés, las carreras de los dos jugadores. ¿Sí? ¿Te parece? Cada uno en su posición, ¿no? Está claro. Compararme un volante central con... o volante mixto, por decirlo de alguna manera, con un 9... Bueno, es rara la comparación que estás haciendo, si te soy sincero. Pero bueno. Bien, uno más, un esbirro que es el que está allá arriba, cierto, que estaba por ahí en la entrada. Ya que estamos, pum, me tomo elixir antes que me olvide y antes de que se termine, así no perdemos nunca el beneficio del elixir, ok. Sigo leyendo por ahí, Nightwolf dice, ¿qué contenidos está hecho el pícaro para vos? Mazmorras, mazmorras y el contenido del mundo, farmeo, farmeo intenso, para eso está hecho. Lógicamente que todos los personajes se puedan adaptar para todos los tipos de contenido, eso no hay ningún tipo de duda. Pero creo yo que hay otros personajes que son mucho más completos y que las rotaciones son mucho más sencillas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si yo el bárbaro lo quiero adaptar para hacer mazmorras y después hacer jefes, y la verdad que el recorrido, digamos, de una variante a la otra es mucho más corto y mucho más sencillo. En cambio, la adaptación del pícaro para hacer mazmorras y después adaptarlo para lo que es el contenido de jefes, prácticamente te queda solo para eso sirve la variante, solo para eso. Y eso es lamentable, por eso yo trato de tener un híbrido, ¿sí? Con el pícaro estoy tratando de jugar un híbrido que me permita hacer todo el contenido del juego sin necesidad de tener que cambiar todo. Capaz que en algunos puntos se queda un poco corto. Tiene todo el sentido del mundo, porque repito, es un híbrido que está intentando hacer todo el contenido. Entonces, por ahí es a lo que apunto, ¿sí? Pero ya veremos cómo terminamos haciéndolo. Matamos, saltamos y va. Ok, bien. ¿Qué más? Por ahí, ¿qué decimos? Vita dice que ya es infumable hacer durieles, dice por ahí. Lo que pasa es que venimos también con la resaca de la temporada anterior, por eso yo estoy tranquilo por ahora, sin ningún apuro en hacer ningún jefe. Realmente, he hecho algunos Varjan para sacar alguna pieza en específico,
pero no tengo ningún apuro en hacer jefes porque es en teoría y en definitiva el contenido que terminás haciendo sobre el final de temporada, entonces no quiero quemarlo ahora ese contenido. Me parece que es apurarlo innecesariamente. Totalmente innecesario apurarlo a ese contenido. Entonces, como no quiero apurarlo, estoy tranquilo. No tengo ningún apuro en hacer los jefes. Hice lo mínimo indispensable para conseguir alguna pieza de equipamiento y para progresar dentro del diario de temporada. Después, el resto, no tengo ningún apuro ahora. No, pero Mori, es que viene el torneo ahora y no vas a tener Ubers para competir. Y no tendré Ubers. ¿Qué crees que le haga? Tengo manos. Hay gente que, por más Uber que tengan, pareciera que no tengan manos. Y bueno, puede ser. Y ya vamos a ver cómo nos va en el torneo. ¿Qué sé yo? Ya veremos. ¿Dónde está? No vemos nada. No se ve nada en pantalla, ¿no? Ok. Bueno, nivel 87. Bien, como les decía, terminábamos el directo a nivel 87. No está mal. Aunque tenemos ahí todavía un ratito más. Bien, ¿qué más hay por ahí? A ver. A ver, por ahí el tocayo dice: esa idea mía, ahora pide una rosa demoníaca más para editar una fijo en ítems legendarios. Antes pedía 2 y ahora 3. No estuve atento a ese detalle, la verdad es que no sé. No tengo ni idea. Pero no sé. Igual la rosa demoníaca como que siempre sobra, ¿no? Lo único que me parece que puede llegar a ser un poquito... hacer falta, digamos, un material, me parece a mí, las almas olvidadas, ¿no? El resto me parece que no te falta nada, ni oro, ni nada. Me parece que no, que nada de eso termina faltando. Por ahí adelante hay uno de estos pilones, me gustaría ir a agarrarlo, si me dejan. A ver, permiso, ahí está. ¿De cuál es? Protección. Bueno, justo no es el que yo quería, ¿no? Está claro, pero la experiencia extra nos viene muy bien. Muy bien, ¿qué más? Y a los que nos faltan manos y Uber, dice por ahí Oscar. Y bueno, Oscar, ahí está complicado el asunto. Y bueno, ahí se complica. Ahí se complica y hay que dar todo lo que tengas. Tenés que poner el corazón en lo que hagas. ¿Sí? Ponele ganas, básicamente. Poquito de ganas. Que hay gente que tampoco le pone eso, no le pone ni ganas. Vamos, muchachos, un poco de ganas, eso es todo. Buenas, buenas, Structor, bienvenido. Te repito, lo vemos dentro de 12 o 14 años, porque me lo estás comparando con un jugador que ya se está retirando en la Liga de Chile contra uno que está jugando en el Real Madrid, no seas malo. ¿Querés comparar momentos actuales? Valverde le da mil vueltas a Vidal. Porque él le saca 14 años, muchachos. Ahora, después que terminen las trayectorias, ¿sí? Después que terminen las carreras, ahí las comparamos si querés. Pero faltan por lo menos 12 años, te diría. De que Valverde se retire, por lo menos 12 años. Falta un montón. ¿Qué más por ahí? A ver. George, por ahí dice, a ver, yo hice unos 20 duriales el otro día y no me tiró nada. ¿Solo qué? ¿Un? Ah, un God Slayer, ok. Bien. Después pecho y botitas, ni un T-Bault. Qué lástima, ¿no? A mí me tiró un T-Bault ayer para la pícara. Me tiró un T-Bault, que era lo único que en definitiva quería porque... porque nos viene bien, en definitiva, zafás. Al tener el T-Bault ya no lo tengo que buscar. Puedo armar la mata jefe, sí, qué sé yo, está bien. Me sirve. Pero bueno. Debo esperar un momento. Bueno, terminamos de matar un poquito todo esto. Aprovecho que los bichos están acá, que son más nivel. Cosa de terminar de sacar la experiencia, que me parece que está muy bien. Ahí está. Y ahora seguimos subiendo nivel. Este llega a 15, muy bien ese glifo. Y a subir este otro. ¡Va! ¿Qué más? Oscar dice, ah, bueno, si le echamos y bastante. Así me gusta, Oscar, ¿eh? De eso se trata. ¿Qué más? A ver por ahí. Tructor dice, anoche saqué un Oculus y varios únicos más. Estuve de suerte, dice por ahí. Muy bien, Tructor. Muy bien. Muy bien, muy bien. No, y que Ugarte y que Bentancur tampoco. Lo siento, Ryu, pero no hay chance. Ahora, en el momento actual de Vidal, no, es imposible que sea mejor que ninguno de los jugadores que estás mencionando. Totalmente imposible y totalmente hablando desde el fanatismo, ¿sí? Es como que yo diga
que Luis Suárez hoy en día, con 38 años, es mejor que Haaland. Yo soy consciente que no es mejor que Haaland. En mi corazón sí que lo es. Por supuesto, le da mil vueltas. Y Haaland, en toda su carrera, jamás va a llegar ni al 2% de lo que fue Luis Suárez como jugador. Pero ni loco. Porque ya se lo ve a Haaland que no va a llegar jamás. Pero hoy en día no es mejor. Y bueno, eso es una realidad. A ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Cuál es? La de Favilas. ¿Hacemos esa y nos vamos? ¿Con esa? ¿Haciendo el susurro? Puede ser, ¿eh? Que además vamos a cobrar recompensa al árbol de los susurros. No está mal. Bien, bien. Qué calor, ¿eh? La verdad que hoy, una jornada. Uf, estoy que... Uf. Vamos. Ah, por cierto, voy a sacar esto que me está molestando que me aparezca ahí todo el tiempo. Ya quiere que vaya a matar a Lilith. Está un poquito mal de la cabeza. Debo esperar un momento. Bien, 99 son, ¿eh? 12 niveles nos sacan. Está bien, yo supongo que deberíamos andar bien, ¿no? Nos mete bastante, pero podríamos sortearlo bien. Por cierto, tengo unos pantalones en realidad en el alijo que debería revisar para poder cambiárselos. Sí, creo que tengo unos pantalones que son mejores. Incluso a pesar de que esos están espectaculares, pensé que estaba peor de pantalones, pero pareciera que no. Ok, ¿qué más? Para mí Río es el representante de Vidal, dice por ahí George. Y puede ser, ¿eh? Y puede ser. Si obtenés alguna... alguna cosa puede ser. Está claro que sí, que si sos fanático del jugador y te lleva a decir esas cosas, y está bien, no pasa nada. ¿Qué va a hacer? Necesito más tiempo. Está bien, se entiende. El fanatismo suele cegar, ¿no? El fanatismo deja de lado el razonamiento y eso siempre ha sido un problema. ¿Qué más hay por ahí? A ver, Tructor, ¿qué dice? A ver, Mori, ¿sabés que me estoy dando cuenta que le. Que la hechicera por ahora me cuesta mucho? ¿Qué te cuesta? El mano a mano, me rinde mucho más matando... Claro, por supuesto. ¿Sí? Claro que sí. Esa es la gracia, ¿no? La hechicera bola de fuego, como siempre digo, es una de las mejores builds, por lejos, de farmeo. Pero es extraordinaria. Ahora, cuando le toca matar a single target, a lo que es un objetivo solo, le cuesta un montón. Le cuesta un montón porque se concentra justamente y se beneficia y se retroalimenta muchísimo con... concatenar las explosiones del daño en área, ¿sí? De eso, a eso se dedica, por decirlo de alguna manera, la hechicera bola de rayos. Perdón, la hechicera de bola de fuego, ¿sí? Las variantes que podés probar es hechicera bola de rayos, que tiene muchísimo daño concentrado, entonces por ahí deberías estar bien para matar objetos al single target, ¿no? Y después, la variante de la hechicera con esquirlas, ¿sí? Esa también va muy bien. La variante de la hechicera ventisca, esa también va muy bien porque tiene muchísimo daño concentrado y conforme va pasando el tiempo haces muchísimo daño. Bien, ¿qué más? Ahí por ahí, a ver. Bueno, le vamos a agregar unos cuantos ahí por las dudas de que pise trampas y demás porque estoy ahí un poquito distraído. Perfecto. Sí, ¿vieron? Ahí, por ejemplo... lo que está diciendo Sonia está muy bien, ¿ves? Hizo la rotación y pasó a la hechicera ventisca. Que sí, que yo creo que la hechicera ventisca lo que tiene es que hay que entender muy bien los combos, ¿sí? Para no pasar zozobras desde el punto de vista defensivo. Pero eso también es un poquito como la terminé jugando yo, por lo menos la guía que subí al canal era un poquito floja en ese aspecto, ¿no? Ojo con los pulsos estos, no sé ni por qué me metí a hacer una mazmorra con los pulsos, pero bueno. Los pulsos mortales, que es cuando matas a un bicho, deja esa explosión en el piso. Lamentable, eso a nosotros nos perjudica un montón, porque somos un personaje cuerpo a cuerpo. Mira, estoy matando todos esos y abajo del bicho que acabo de matar hay una explosión. No, nos revienta y no deberíamos de tener esa... No deberíamos, ¿eh? Bueno. Ahí está. El daño que meten los sucubos también. Bueno. Bien. La otra es ir rotando también. Cada vez que vamos a abrir una de estas cámaras,
sabiendo de antemano, porque ya sabes las cámaras, el elemento al cual te vas a enfrentar, y bueno, lo que puedo hacer, por ejemplo, previo a meterme acá, full resistencia al fuego. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, mirá mi resistencia al fuego, es un 22%. Me saco la resistencia a los otros elementos, me pongo full resistencia al fuego y deberíamos ir mucho mejor, ¿sí? Mirá. Ah, ¿cómo voy a perder todas las acumulaciones de resguardo? Lamentable. Lamentable. Le dejás a los jugadores cambiar de equipamiento en plena mazmorra, en pleno combate con los jefes, en todo, pero no me dejás volver al pueblo a cambiarme de gemas. Lamentable. Yo quiero que implementen eso, ¿eh? Lo vengo pidiendo desde el día 1. Lo que ya tenemos en Diablo 3. En Diablo 3, vos en las mazmorras, en las fallas superiores, no podés cambiar de equipamiento. No podés. Bueno, acá en Diablo 4 debería ser igual. Si vos vas a enfrentarte a Lilith, vas a enfrentarte a Uriel, vas a enfrentarte a lo que sea, vas a hacer una mazmorra de pesadilla, nivel 100 o lo que sea, que no puedas cambiar. Que no puedas cambiar de equipamiento, que no puedas abrir el inventario. Ah, no, ¿sabes qué? Me quiero poner este pantalón porque para esta situación es mejor. No. Que te bloquee el equipamiento. Ya está. Bloqueas esta sección. Ya está, no se puede cambiar. Las habilidades tampoco. No, porque para este enfrentamiento me sirve más esta habilidad, que me la cambio. No. O sea, ya está. Ya elegiste lo que elegiste, bancátela. Bueno, eso es algo que deberían cambiarlo acá en Diablo 4. Al menos, desde mi punto de vista, debería ser ajustado. Bien, ¿qué más? Sigo por ahí. Aún no estoy listo. Sí, no va muy bien, ¿eh? Sí, no va muy bien el Twitch el día de hoy. Es un poquito lamentable, pero lo hemos tenido así todo el directo, ¿eh? Lo siento. No, tranqui. No va bien el directo, muchachos, el día de hoy. No ha sido del todo fino, pero es una cuestión de Twitch, que no está recibiendo, no sé por qué, pero va bastante mal. Lo sigo leyendo antes de que me pase por ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, va. Es un poco lo que hay, muchachos, ¿eh? Sí, va muy mal, lo sé. Pero ya lo terminamos de hacer un poquito por acá y después cerramos, no se preocupen. A ver. Ojo. Uy, casi. Ojo. No, me lo comí igual, así que mala suerte. Va. Se apaga eso. Sigue trancando, lamentable, porque eso me hace demorar mucho más en directo, porque hay delay. Cada vez que se tranca, se aplica delay, se aplica diferencia de segundos entre lo que ustedes están viendo, ¿no? Y lo que realmente está pasando. Van como atrasados en el tiempo. Y es lamentable, ¿qué crees que te diga? Lamentable. Bueno, pero la otra es esa, ¿no? Cada vez que vas a abrir una cámara, ya sabes de antemano al elemento al cual te vas a enfrentar. Por lo tanto, lo que haces es un cambiazo en lo que son tus gemas del equipamiento y demás. Y está pronto. Por ahí deberías estar bien. Por cierto, después de llegar a nivel 100 con el druida, voy a traer algunas guías del pícaro. Eso sí, para sacármelo de arriba. Porque es una realidad, es para sacármelo de arriba. Y después de eso, vamos a empezar con un bárbaro hardcore, muchachos. Se viene un bárbaro hardcore, así que también estén atentos a eso, que vamos a meter un bárbaro hardcore también en lo que queda de temporada. Sí, muchachos, va muy mal esto. Sí, lo sé. Pero bueno, no soy yo, es Twitch, que está funcionando como el orto, y es lo que hay. Más tiempo. Ya se veía venir y no me dejó ni hacer un directo de 2 horas, ¿eh? Lamentable. ¿Qué le cuesta? Ojo ahí. Bueno.
Vamos. A ver cuándo se termina esto. Porque la verdad que así lo podemos liquidar, ¿eh? Realmente. Bueno, este es el que lo tiene acá a los costados. Ok. El problema, repito, el tema de los pulsos estos nos puede llevar a algún problema. Que sean súcubos también puede llevarnos problemas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok. Ahí están los pulsos explotando. Saltamos por acá. Ok. Limpiamos un poquito. Ojo con el Fear. Bien. Necesito más tiempo. Saltale allá para esquivar el Fear. No está mal. Saltamos acá. Matamos al interrogador y se apagan las trampas. Ok. Tranquilidad. Esa trampa no se apagó. Ok. Muy bien. Completada. Va muy bien. Se siguen subiendo nivel. Abrís todos los cofrecitos. Y me da, como habíamos dicho entonces, el tema de la... el árbol de los susurros. Estábamos bien. Subimos de nivel algunos glifos. La verdad que bastante bien. Frenzy, por ahí preguntan si voy a jugar al bárbaro frenesí. Y es muy probable. Es muy probable, sí, George. Es muy probable. Es muy probable por obvias razones. Y más teniendo en cuenta con estos dos objetos nuevos que han llegado para esta temporada, para el bárbaro básicos. O para cualquier variante de básicos, pero yo siempre pienso en el bárbaro. Los guantes únicos que estoy utilizando con el druida y el aspecto este que es maravilloso. Por lo tanto, sí, la idea es jugar hardcore con un bárbaro frenesí. Vamos a ver el early, probablemente con ataque tectónico para poder sacarlo mucho más tranqui. Teníamos el inventario lleno, así que tratemos de hacer limpieza. ¿Qué más? Por ahí, a ver. Los leo antes de terminar por ahí. El aspecto de rabia a tope nunca viene mal. Ok, va. ¿Qué dice por ahí el tocayo? El guante único que marca el objetivo 3 segundos básica es el guante de esta temporada. Correcto, sí, tocayo. Es el guante de esta temporada, correcto. ¿Qué más? Buenas, buenas, Zonf. Llegás bastante tarde, sí. ¿Qué más? Ahí por ahí, a ver. Sonia dice, a ver, esta semana he estado haciendo bodas y no me ha parecido tan horrible. De hecho, me gusta más que un calabozo de pesadilla que no lo soporto. Bueno, depende. Yo creo que ahí depende el mapa y depende qué es lo que estás haciendo. Yo estoy intercalando ambas cosas con el pícaro también para ver si puedo dentro de todo evitar aburrirme y demás. La verdad. Guase por ahí dice hardcore, se viene muerte en vivo, es broma, eres pro morir, por ahí Guase. No, está bien, probablemente alguna vez vamos a morir, sí, es muy probable, claro. Claro que sí. Bueno, este dije que no, lo marco ahí como favorito por las dudas, porque teniendo en cuenta cómo soy yo, seguro lo terminamos rompiendo igual. ¿Qué más? Esto ya tengo uno por ahí, esto ya tengo. Esto ya tengo también. Ok, y ese también, ya está. Rompemos eso. A este le sacamos el favorito porque no es ningún favorito. Esto por ahí, miedo destilado, saben muy bien que ahora tenemos miedo destilado garantizado, ¿sí? A partir de una mazmorra de pesadilla o cámaras de estas también, de nivel 30 en adelante, sí o sí te tiran al menos un miedo destilado. Hay chances de que te tiren otro, ¿sí? No está mal. No está nada mal realmente el asunto. Bueno, tengo que buscar después esas dos cositas. El tema del clan, repito, hay varios, varios lugares. Estuve borrando gente hoy. Así que tienen varios huecos. Me avisan por el Discord si mandan solicitud, muchachos. Me avisan por el Discord, me dicen, soy fulano, te mandé solicitud. El fulano tiene que ponerme el battle tag, ¿sí? El battle tag, que es por lo cual yo puedo saber quién es el que está mandando y por lo tanto saber si aceptarlo o no. Nivel 87.5, vieron que se sube bastante rápido, ¿eh? Yo creo que se sube bastante rápido y vamos a ir muy muy bien. Bien, voy redondeando, muchachos. El directo, lo siento, pero van atrasados, un tiempito atrasados, la verdad. Es un poquito lamentable, pero es lo que tiene Twitch. Así que bueno, los voy dejando.
Los voy dejando, yo sé que cuando ustedes estén viendo esto, el directo ya terminó. Lo siento mucho, muchachos, pero esto es así. Así que los voy dejando. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, haciendo el aguante, muchachos. Y bueno, ya estamos acostumbrados igual a ver lo que es hardcore aquí en el canal durante mucho tiempo, muchos años, en Diablo 3 jugando hardcore, así que tampoco nos vamos a calentar. En Diablo 2 también tenemos una serie hardcore con la asesina. Ahí me tiré a la piscina... insólito, pero bueno, y acá con el bárbaro, por supuesto, vamos a jugar hardcore y vamos a ver qué tal nos va, sobre todo jugándolo así en vivo y demás, charlando, viendo por acá y demás, vamos a ver qué pasa, por qué no, además es la manera de disfrutar y no jugar esto, que realmente que no la paso para nada bien jugando esto, así que prefiero jugar el bárbaro millones de veces, pero bueno, repito, lo dejo por acá, gente, lo siento mucho, cuando ustedes lo vean, ya el directo habrá terminado. Les mando un saludo muy grande. Muchísimas gracias por ahí. Tructor, Wase, George, Sonia, el tocayo por ahí también, Oscar, Geraldux. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por estar ahí haciendo el aguante como siempre. Un saludo muy grande para todos. Lo siento, Sonf, que llegaste bastante tarde, ya muy sobre el final. Recuerden que si no pudiste quedarte y demás, el día de mañana queda resubido en su totalidad en YouTube el directo, Todo el directo entero queda en YouTube. Así que bueno, ahí vas a tener la oportunidad también de poder revisarlo. Lo puedes pausar, lo adelantás, lo atrás, todo lo que vos quieras lo vas a poder ver allí en YouTube. Así que bueno, me despido, muchachos. Repito, probablemente cuando vean esto el directo ya ha terminado. Y un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias por el aguante. Nos vemos mañana. Mañana estén atentos. Estén atentos al Discord sobre todo. Yo siempre les estoy escribiendo por ahí cuando empezamos el directo. Así que estén atentos, no mucho más. Muchas gracias, de verdad, y nos estaremos viendo en el próximo, ¿sí? Hasta la próxima. ¡Salute!